my beautiful people. Pareja culial, pareja culial, pareja, pareja. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' ver. Venga esa funda acá, toma, toma máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' ver. Venga esa funda acá, toma, toma máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa a quién pune. Una, una. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' fumar. Venga esa funda acá, toma, toma máxima. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serbias. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. La weá, nadie se... ¡Oh, los simios, concha de su madre! ¡Nadie se ni una weá! ¡Buena, cabrón! ¿Cómo estamos? ¡Qué fino! ¡Qué bello! ¡Por fin! Sábado en la noche y todos nos despertamos por la mañana o en la noche o en la tarde. Si ustedes son muy pastores, dicen qué rico que esta noche hay Radio Funa, concha su madre, weón. ¡Qué rico! ¡Qué maravilloso! ¡Qué felicidad! Bueno, qué alegría, qué felicidad. Disculpa. Voy a tener que hacerlo yo, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Así funcionan las cosas. Yo manejo todo el programa para que los sacos de guay después digan en el chat: ¡ay, este es el show del Horny XD! ¡Dije el meme de nuevo! ¡Chupa el pico! ¡Los odio! Bien dicho. Bien dicho. Me gusta que sepas. Era igual. Estoy bastante contento igual, de que sepas jugar. Igual. Ahí viene la música. En lo que viene la música. ¿Cómo está el chat esta hermosa noche de sábado? 9 de... iba a decir... Vaya a decir exactamente la misma guay que... No, pero yo lo digo con estilo, lo que viene el increíble Ayana. Ahí está. Horny, te extraño. Ay, yo también los extraño. Ahí todos diciendo Radio Horny, como cierto. Tiene que ser, los quiero mucho. No, 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 chiste por eso. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¡Ah, que chiste! ¡Bueno, perfecto, se empieza! ¡Muy bueno! ¡Bueno, muy bueno! ¡Con no. Esto con su mierda. ¡Una mierda, bravo! Me encantó cuando el Mace dijo: ¡Oh! Gracias, el Lark, por la suscripción. Gracias, muerte 17, por la suscripción. Y al Pelacu también. Si es ese la muerte 500. Gracias, Pelacu, por la suscripción. Gracias, Katawiwi. Gracias, Evangelion. Buen nombre. Y si alguien le da sub a todas las youtubers que están acá, como la Pia, como la Sole, todo el mundo, como Lul, todo el mundo, Pueden tirar sub, gente, a nuestras queridas youtubers que están en el chat. Y al de Saving Hero también. Hay muchos agradecimientos que hacer acá,
mucho el día de hoy. Porque hay muchos cambios y nosotros que nos tiramos en la cara, los puñamos en la cara y nadie dice nada. Tipo, está normal. Y ahí hay una Mogus. Y la gente debe saber por qué hay una Mogus ahí. Role a una sub para la profesora Soler. Pero medio para sacar la siguiente foto porque cierto culiado se iba a carretear y no sé si la wea es la wea, así que no ponen ninguna de tus wea. Me pregunto quién habrá sido el pelotudo que está en una joda ahora mismo. ¿Quién será? Bueno, acá tengo que dejar de carretear porque tengo que streamear, weón, chucha. Ya, nunca dije esa weá, nunca dije eso. Perdón, jamás, Carlos, dije esa weá. Sé que estáis de cumpleaños, te quiero mucho, pero puedo ocupar tu computador porque tengo que streamear y la gente me quiere. Nunca, no metáis palabras en mi boca. Yo siempre dije, cabro, vamos a streamear, pero voy a estar en la casa de alguien más. Voy a pasar tiempo contigo, pero déjame ver mi pantalla y streamear porque te quiero mucho. Alto troll el Fluffy. Che, Fluffy dice que me escucho bajo, así que subime un poco. Ya le subí, weón. Subime. Le subí a todos por igual. A todos. No, a mí. Solo no, a mí. Y de hecho, el Mazer. Ahora, 200, listo. Listo, ahora es mi programa. El Horny en 80. Mismo chiste 500 veces, dale. Mazer, te quiero mucho, pero hoy se te rompió el micrófono en el momento que le dimos live. En ese momento se te rompió. ¿En serio? Por favor, porque de verdad, se le empezó a romper todo. Gracias a toda la gente que me está tirando hermosos mensajes de apoyo en el chat, como Horny Chupalpico y Horny Te Quiero. Venga, vamos a todos por la igual. La sube. Ya, mira, ahora pues... sí. Ahora, calmadamente, Mazer, sin gritarle al micrófono. ¡Mazer, de seguro te encantan las cabras chicas! Perfecto, conchetumare. Bien, bien. Lo dijo. Bien, lo dijo, bravo. ¡Evolucionamos! Aplausos, por favor. Se escuchó bien, ¿no? Se te escuchó. Lamentablemente se te escuchó. Hoy no serás el no pedófilo designado. Hoy lo voy a cumplir. La declaración de idea cuando lo demande el culio. Ya, y ahora sí, fuera de M. ¿Cómo se escucha nuestros adorables panelistas? Hola. Me escucho. Yo soy Horny. ¿Qué tal? Soy el más importante. Los demás no importan. Díganme qué pasa. Cállate, nano, concha. Oye, conche, tu Mario odioso, weón. Ya, Mazer, ¿cómo? Mazer, di algo. Algo. Ya, Quick, di algo. ¡Algo! ¿Cómo se escuchan nuestros caballeros en esta fina, fina, fina? No tengo caballo. Tonto, weón. Ahí se escucha bien el Cornel, ¿viste? Ahí se escucha bien. Porque el Quick era de Venezuela. Me tiraron un feedback de arriba que todos escuchan bajo menos vos, Fluffy. ¿Por qué será? Me pregunto. ¿Será que está en otra compu? No sé, quizás. Sí, estoy literalmente en otra compu. Voy a hacer un experimento. Vamos a un segundo. Ok. Los tengo en más 5 decibeles. Bueno, ahora que sean más 7. No, más 6,9. Buena Creepy, ¿cómo andás? La aventura oficial de Radio Funa. Fui a hacer el testeo correspondiente y se escucha. Si son unos llorones culiados, al primer comentario que se escuchaba abajo le subí. Así que no sigan llorando los culiados. Como el pico del Mazer. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, oh! Claro, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo se cuentan hoy día? ¿Están bien? Jorge, ¿cómo estás tú? Como el orto. 100% como el orto. Tengo que estudiar y lo detesto. Estoy en fin de largo. ¿Y sabes lo que hice en fin de largo? Me desperté, me puse a hacer un TP, comí, me puse a estudiar, hice ejercicio, me puse a estudiar y en este lugar de mierda. ¿Te parece que... esa cosa era como la rutina de un chat, pues, con el culiado que estudia y entera al mismo tiempo, pues, no te creí ni no, vos. No, es mentira. Me desperté, hice un TP. ¿Qué significa un TP? Tranquilo, papá, weón. La cagó. Fui, me raqué la chota, me volví a arrancar la puta, comí, me raqué la chota. ¡Ahí sí, Ivo! ¡Ahí sí te creo! Esa es la rutina de Fanny. Todos los días para ser un ganador. Y mírenme, miren dónde estoy, en la cima, to the top. Mazer, ¿cómo te va este día? Me dieron un montón de cosas que hacer esta semana y no hice ninguna. Me la pasé virgueando, me compré una Switch y me estuve como 5 horas jugando el nuevo The World Según Yo. Perfecto, magnífico. ¿Tiene algo de nuevo o el mismo juego culiado de antes? No. Tiene muchas cosas nuevas como... Un barbijo. Y... y no subió de... Ya me los waifus, así que... Se la pasa bien. Igual para eso son los juegos, boludo. Conseguir unas 5 nuevas... 6 waifus nuevas y listo. Pues bueno, una historia mucho más creíble que lo que dijo Jorge, así que le felicito, joven. Fluffy, ¿cómo estuvo tu semana? Estuviste haciendo el ending, ¿no? Una mierda, no hice nada. Yo soy honesto, no hice nada, 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 absolutamente nada, nada. Y dije, este fin de semana voy a ser productivo. Bueno, me invitaron a salir a 3 partes, así que voy a ir a las 3 partes y no voy a hacer nada. Así que fui a 3 partes al mismo tiempo. Chado, sí, culeado, bueno, dice que tiene amigos, ¿viste? Mentira, boludo, mirá el show de mierda que tenés. Ahora yo tener amigos, weón. A ver, el problema, yo puedo entender el dolor de Fluffy, el amigo de todo el mundo, pero el pololo de nadie. Así que igual es como bastante frustrante la wea. Bastante, demasiado. El que ve como todos la ponen, pero no la pone.
Ya que ningún culiado va a preguntar cómo estoy, voy a tener que decirlo yo solo, pues. Así ¿cómo estás, Carlos? Bueno, contame, por favor, ¿cómo estás? De seguro eres un demonio con las chicas, Quick. No, yo tengo, no hace chiste malo el mes, chupa el pico. Yo tengo el sentimiento encontrado por el episodio de que tuve esta semana, weón. Resulta que me llamó mi polola por teléfono y me dijo que ha estado todo el día en la pega caliente, pues, weón. Y uno podría decir como, qué rico tener una polola que te llame para eso. El problema es que ella es parvularia, así que no sé cómo sentirme. Tengo serios, tengo sentimiento encontrado, Fluffy, necesito ayuda. A ver, dilo de nuevo. No, wey, que no se escuchó. Dilo de nuevo. Me voy a grabar, ¿cierto? Dilo de nuevo. No lo voy a decir de nuevo. Necesito de nuevo para que la gente lo clipe. Ok. Voy a decir, ya lo voy a decir de nuevo. Lo que pasa es que me llamaron por teléfono y me anunciaron de que en este momento no hay pauta, así que por favor que pase la previa. ¡Que pase la previa! Ya me sonaba que alguien entre nosotros fue la comida. Pero no, no mal. Llegó la sección favorita de los niños de Radio Funa, la previa, en el cual no hablamos de ninguna wea. No como la pauta, donde hablamos de ninguna wea. Sí, pero escrito, ahí está escrito, dice nada, no hablar de nada. Ahora tenemos la obligación de no hablar de nada, y eso me encanta. ¿Qué mejor que pero, esto? ¿Saben de lo que sí quiero hablar? Creo de el único logro que puede tener este show de mierda es que hay un español que no solo nos hace mode, sino que se queda a las 3 de la mañana escuchándolo. Quiero darle un buen aplauso al señor 16 Virgiro que está acá escuchándonos, bancando. ¡Grande el 16 and Pregnant! ¡Te amo! ¡Ferme! ¡Metro, por favor! ¡Te amo, Luisito! Lo adoro y lo único que puedo decir también es ese señor. Que vienen cositas. No es cierto. ¿Y esas cositas están en esta habitación? Conche tu madre, pará, ¿dónde te tocó? Que pasen las cositas, por favor. Esas cositas que se vienen, ¿se pueden ver en esta habitación? No, pero bueno. ¿Te no gusta? Se ver, no existe. ¿Ahora es familiar? Ah, ya. Por favor, Carlos, que estamos teniendo una mala imagen frente al negro. Mira cómo está, muy sorprendido. Está muy sorprendido. Por favor, de verdad, Radio Funa volvió. Como te dijeron que hay pichulas volando, güey. A mí creo que me gustaría mucho la idea de una pija voladora. Imagínate bostezar y ¡pop! Pija voladora ahí en la boca. Y, ¡oh! ¡Qué buen servicio! Mira, ¿qué sonido combina mejor con ese negro que está ahí? ¿Este? 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 No, que no. Me gusta. ¿Este es lo que combina más? Sí. Tu pichula cuando inicia Radio Funa. Está muy bonito, ven. Así me gusta. Nosotros tenemos solo quality content en este hermoso, hermoso sitio lleno de Noggerpug. No es cierto. Eso, bueno, eso voy a jugar con fuego, lo sigo diciendo. Un día nos vamos a quemar con el aceite hirviendo con tu madre. Ah, ¿qué van a hacer, weón? Va a llegar Twitch y va a decir, ¿qué pasa, banca degenerados culiados? Están haciendo weón funable. Me va a suscribir. Muchas gracias, Setsu. ¡Setsu! ¿Cuál es la suscripción? Deberíamos seguir viendo Igurashi. Efectivamente, es para poder. Eso es lo que pasa cuando uno juega con fuego. Y sí, Igurashi está buenísimo. No puedo creer que se convirtió en un ojalá seguirlo viendo. Boludo, ¿podemos ver el último capítulo de Higurashi? Ay, amigo. ¿Nos dejan? Qué horrible fue el último episodio de Higurashi. No, lo vimos, ¿no? El último. El último que vimos. Sí, boludo, sí. Yo pensé que en cualquier momento iban a decir, no, era joven, ¿verdad? Pasaron otras cosas. No, la verdad es que terminó el episodio así y me fui a la mierda, amigo. Es que vimos toda la serie menos el último episodio. Sí, nos falta el último. Literalmente nos falta el final. Que seguramente va a ser, bueno, vean ahora Umineko. Igual acá ninguno se spoileó, ¿no? No, yo no me spoileé. No, yo no. Yo tampoco. Creo que el único se spoileó. Ah, pensé que vos te habías spoileado. Ah, no, vos que te spoileaste Iruma. ¿Pero te spoileaste el manga o te spoileaste el anime? Porque también nos faltan ver los últimos capítulos de Iruma. El manga. Me spoileé un chip. Y no te diré quién soy. Ay, yo sé que la gente se mete a Facebook y hay unos grupos de mierda donde te spoilean toda la serie. Salen de la nada encima, boludo. Es horrible, igual que Twitter a veces. ¿Viste esos tweets? ¿La gente se mete a Facebook? Algunos sí, te sorprendería. Buenas, Seratul, un saludo, hermano. Seratul, boludo, creo que no es Seratura. Seratura. Tremendo genio ese, ¿eh? A mí me cae muy bien Seratul. El Abdul. Ejemplifica. De contexto. Dicen Facebook parejas. Esta cuestión siquiera es la usan ahora. Facebook parejas. Sí, boludo. Ahí el Bardo conoció a la última, última piba. No, pero hermano. El Facebook pareja. Que no se me ha tomado. Que es como un Tinder que usa tu Facebook. Gracias, Android.
supuestamente lo que hace Facebook pareja es tomar todos tus gustos de páginas culiadas de mierda o las cosas que hacía esa red social y te busca gente, potenciales parejas que tienen gustos parecidos. Así que gente como Bolas Tristes que solo se dedicó a chispostear, le adivina la mierda que le llega, po, weón. Puta, suena muy bien. Sí, de hecho. Chisposteé, boludo. Imagínate que pues, yo le di like todo a puras páginas de mierda y me ¡ay, no te bajas el volumen! ¡Te bajas el volumen! ¿Qué? ¡Muy bueno, weón! ¿Quién es el pelotudo que maneja esta música? Siente que no tengo su boludo. Ay, este es el del Bebop, bueno. Temazo, es un temazo eso lo que. En todos estos temas hay. Ahora, solo de Mazer. Me dice la concha de tu madre, me dice que vos sos el que sabe del Bebop. Entonces Facebook sí, pareja te dice, porque te gustó Super Smash Bros. No va a terminar ese chiste, ya lo hemos tirado como 10 meses ya. Che, pero hay otra noticia de Smash Bros, amigos. ¿Qué pasó, mi querido amiguito Mazer? Radio Funa, Smash Bros, tengo mal presentimiento de eso. Por fin, de nuevo. Tiraron a la mierda el Ultimate y nos podemos centrar en lo que realmente importa, el Nickelodeon All Stars. No, oh, por fin, con tu madre, el Fighting Superior. Puta, no, no vi en un meme, pero es verdad que datamainearon a Garfield. ¿Qué? Yo lo vi en un meme, pero es verdad que en el juego de Nickelodeon datamainearon a Garfield. Claro que sí. Porque ¿qué? Está. Está confirmadísimo. Hablando igual que de las parejas, ¿pa' cuándo las citas con los panelistas? Pregunta muy importante, señor Trost White. Se viene. ¿Quién lo diría? ¿Alguien está pendiente de la trama de esta cagada programa? Nosotros estamos pendientes de esa hueá. Se vienen casitas, así que Chippy, ponete linda, ¿eh? Pensé que esto era un capítulo autoconclusivos. Hablemos todo al mismo tiempo. Sí, bueno, por ya, favor. Dale. La gracia. ¿Por qué no me chupáis el? En síntesis, se vienen las citas. Se vienen, se vienen, se vienen como yo. Por favor, para el sonido, gracias. ¿Pero cuándo? Nunca me han fallado con este copypaste culiado penca, pero perfecto para cuando hablamos todos y hacemos pura wea. Deja de ver, ya que dijeron que hablamos todos, tengo que hablar pura mierda. Deja buscar el copypaste. Por eso le dije al maestro Longaniza. Que está aquí, está. Por favor, Dios, tengo tantas ganas de embarazar a Pía. Quiero que ella te luzca. Prose. Hermosa cadera perfecta para procrear. Es un hermoso y radiante ángel de otro mundo. Como una diosa habiendo bajado de la tierra para limpiarnos nuestros pecados. Pía está más allá de lo divino. No, no puedo evitar arrodillarme de adoración cada vez que veo. No, aquí se va la chucha. Dale, el traje que usa. La anhelo de una manera tanto primaria como espiritual. Cometería más que desde guerra. ¡Qué buen copypaste, conche tu madre! ¡Qué grande! ¡Qué buen culo que tiene la Pía! Un aplauso casi para tan grande como el culo de la Pía. Grande, yo sé que sí. No es que la mi cara de eso. Me mandado una foto de su culo a cada uno para que la vean. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que pase el compasta! ¡Es real! No se va. Está por todos lados. Ahora todos vamos a Twitter, ponemos arroba piacocoro y le pegamos ese copypaste. Ahora toda China sabe que me quiero culiar a la Pía. Sí. En el Radio Funa Day. No, vamos. Van a ir al Facebook cuando esté streamando la Pía, boludo, y le van a banear todo, amigo. No. Por favor, yo no lo hago. Pero ¿cómo la van a banear? Pues lo que hacemos nosotros. ¿Cómo la van a banear? Pues en Facebook, boludo. Si no te puse al internet, weón. Igual tremendo favor que te banen de Facebook. Ah, sí. Tremendo favor. Madre, hay que crecer poco, ¿eh? Hay que crecer. Me encanta, ya empezaron todos con el copypaste. Ahora sí estoy en casa. Después de todos sus comentarios, ahora sí estoy en casa. Sí. Oficialmente quiero que sepan que Pía es una VTuber de Radio Funa. Es nuestra, solo nuestra. Es nuestra. No importa que firme con nosotros, es de nosotros. Es de nosotros. Así para que les quede bien. Cagó, firmó. Implica que el que mandó el mensaje cometió anteriormente crímenes de guerra. Sí. Lo cual deja una herida abierta. Lo cual deja un loco. Deja una precuela ese copypaste, ¿no? Habrá un copypaste inicial por el cual también. Por ese ojete fue y cometió crímenes de guerra. El primer crimen de guerra fue a quien se culó al principio. Yeah, Wonder. No, fue el evento más desafortunado, horrible y terrorífico de la humanidad. Te odio. Te veo muy fuerte. Que sigan, no, que sigan los comentarios, por favor, que sigan. ¡Que sigan! que vuelen los no, chicos, que la Pía sienta tanta cantidad de virgos quieren culiársela. Que sienta el olor a huevo que emana de este chat de mierda, por favor.
Pero gente, un poco distintos, tipo un poco HD, un poco más kawaii, medio como reviewers de anime del 2010. Bueno, chicos, volviendo a cómo era de 2010, nadie está hablando en Loquendo en primer lugar. Hola, XD. Hola, hijos de puta. Hola, hijos de puta. No, van a invocar a Tais de nuevo. Era que digo que Pia y Horney hubieran tenido una... ¡Ay, qué rico! Sí, sí. ¡No! ¿Quién dijo esa porquería, hermano? Gracias, Difer. Yo por... Aquí el que hace los scripts hace todas las weas y yo tengo la cita con la Pia. Y mala cual si no le gusta. De Pia hay una hot. Vos me avisas. Kaipi dice en el chat, nadie me puede embarazar. No con esa actitud. Sí, no con esa actitud, reina. Vas a ver. El infiraculo es el infiraculo, ¿eh? Porque tenés que enfrentarte contra el monstruo de Radio Funa. Nosotros no lo manejamos a ese señor cuando está caliente. No podemos hacer nada. Así que suerte, ¿eh? Solo la máscara es negra. Ay, qué rico. Pero me parece que yo estaba intentando hacer algo que los pibes no se dieron cuenta o se dieron cuenta y les chupó un huevo. No, a mí me importa una mierda. No quiero saber por qué estoy tan kawaii ahora. Prefería ser el loquendero. Prefería ser el loquendero funado, weón. Que hacía video en 144p de por qué Tolob Ru es la mejor serie de todo el universo. Porque se me para, listo. Botón text, suena Linkin Park, los créditos. Y ahora estoy demasiado HD, weón. ¿Por qué? Es que, ¿por qué será? ¿Será? Porque hay una hermosa persona que vino. El Mazer. Y dijo... No, además del Mazer. Chicos, yo no sé dibujar manos. No sé. De verdad no sé de perspectiva de mano. Pero les hago unos dibujos de la putísima hostia. Y esa señora... ¿La Lili? La... No. ¿La Sole? Lili... No, esa tampoco. La es Mune. Una VTuber de dibujos. ¿La Mune? No. A ver. La Rico. Juega juegos muy mal. Podría ser cualquiera. Bueno, necesito más pistas, Al principio, la Lili. A ver, canta muy bien también. La Rico. Que cante no es gran cosa, que cante bien ya te hace filtrar un poco. Se te filtra, A ver, es una sucubo. La Podría ser cualquiera. Madre, qué guacomi duerme, weón. ¡Sí! ¡También como y duerme! ¡Tiene una copa de mierda! ¡Ah, esa es tecla con la suscripción! ¡La Kippy! Gente, muy bien los comentarios, ¿eh? Pero cálmense, el señor Despair, calme un poco las tetas con los comentarios. Gracias. ¿Qué es esto? No, es esto? Bueno, di la weá luego, pues conche tu madre. Se lee la mano. Arroba Dead500 No, mentira, ahora es BT. Esa, la de la zona. La que no estaba tan buena. Un aplauso. Porque la queremos mucho, la vemos súper hermosa, lo mismo. No es cierto. ¿Quién dirá que al final sí estaba tan buena? Arroba Dead500, te quiero mucho. Mira cómo abre la boca el negro ante tal maravilla de dibujo que se lo ha. Te impresionó, boludo. Dale un pequeño zoomcito a los dibujos, boludo. Mostralos bien. La Red nos hizo este pequeño rediseño a todo. Y cuando digo rediseño, es... Pensé que era hacerle un zoom al negro. Bueno, la con zoom al negro igual. ¡Vengale! ¡Ay, qué buena que está! A ver, en primer lugar, que pase a modelar el quick lag. Ahí viene el Carlitos. El Carlitos tiene una hermosa gabardina estilo Q de Street Fighter. ¿Estilo Cook? Una gabardina. Estilo Cook, porque es tremendo Cook. Esta moda la llamo el estilo Cook. Espero que les guste. Finalmente, el Cook. Hay muchas figuras de internet y es la experiencia que veo en el Radio Funa viendo demasiado buenos Cook. Así que me gustó cómo se ven, por ende me voy a quedar acá. Algún día podré ser cookeado en público, que es la idea. Muchas gracias por el diseño, Dead. Me hace sentir especial y lo único que podría quejarme respecto a este diseño es nada, bueno, porque me gustó. Me gustó mucho. Y está tocando la guitarra, miren. ¡Pasa esa guitarra! ¡Me se pasó esa guitarra! ¡La que está atrás! ¡La que está atrás! ¡Atrás de Mobius! ¡Atrás de Mobius! ¡Ahí te va! Diablos. Un poquito más rápido, Zamba. Muy lindo el diseño del Carlos, la verdad. Se pregunta por qué es un esqueleto. Literalmente el Carlos dijo... Es que lo que pasa es que ocupo avatar de esqueleto en todo. En todas mis redes sociales ocupo avatar de esqueleto. Complete venezolano. En YouTube tengo un esqueleto, en Twitch tengo un esqueleto, en Discord tengo un esqueleto, en WhatsApp tengo un esqueleto. Y digo, weón, ¿por qué me preocupo tanto del avatar culiado si siempre he ocupado un esqueleto? Así que, why the fuck not? Dentro de su cuerpo tiene un esqueleto, ¿sabían, boludo? Uno, wey. Se considera necrófilo.
Sí, me encantan los paseos por la playa y los días nublados. Sí, yo también tengo miedo al rechazo, bro, de Peter. Pensé que era zoofílico, boludo. Mierda. Muy facherito. O sea, a mí me gusta leer en la lluvia como cualquier coprófago. No, y aparte, obviamente, creo que también hace como una referencia al hecho que estoy más duro que Robocop en Alaska la mayor parte del tiempo, así que igual me agrada eso. El estar duro es parte de él. Que Robocop en Alaska. Sí. O a ver, y este es el Fluffy, a ver, des una vueltita a la modelo, a ver, como que... Voy a agrandar. ¡Ah! El estirón duele. El estirón siempre duele, Me pone la chota en la cara, la concha, tremendo troll este. Claro. A ver, ¿cómo hago la vueltita acá? Cuidado, Espérate que lo ves, está en... Está en francés, weón. Yo no sabía, Fluffy, que le hacía ya el cosplay, weón. Ay, Fluffy, la ajustaste callejera. Ahí está. Gracias, Chacal, por el saludo, se acordaron. Muchas gracias. Aquí estoy haciendo un cosplay de mi personaje favorito, el Saitamen del Mob Psycho. Buenísimo, ese de un puro pichulazo te mata. Buenísimo, para eso es la capa. Mira, cuando estoy hablando, la mano izquierda... Sí. ¡Ah, una mano! ¡Me sale una mano ahí! Fluffy truco, boludo. Este es Fluffy truco. Es que cuando estáis callado te estáis rascando el culo. Cuando habláis te lo sacáis. Eso, el Young Dax Parda la chuntó. El Rans, pero hermano, por favor, jueguen. Correcto. Rans. ¡Qué buena saga de juegos, hermano! Yo no recomiendo personalmente el 7, el Sengoku Rans. No lo hagan. Porque buenísimo, que van a ver a Rans y lo van a ver a Fluffy. Yo no puedo. De verdad. Yo no puedo ver a Rans culeando y decir, este es un Fluffy culeando. No, no sé si soy el único buen de mente que piensa al respecto, en volar por el color de pelo y de traje. Pero siempre he pensado que Kazuma de Konosuba es como una versión más beta de Rans, simplemente. Es como la pre-evolución. Sí, es la pre-evolución. Rans es un Kazuma, pero ultra chat. Y después el de el que se viola todas las piedras. El de Redox Killer. Es el Baden. El Baden de Rans. El Rans se corrompió y se empezó a culiar. Mira. Hay un detalle así que creo que ocupan la misma empresa que diseña a los Rans, que te hace pensar respecto al término de que si Rans viola o no en toda la escena, porque no lo hace, técnicamente no viola a nadie, porque ninguna de las que se mete con Rans realmente no quiere. Y si dice porque que no quiere es porque no sabía que quería. That deep. Está diciendo que le está mandando un sí camuflajeado de nuevo. No, lo que pasa es que ese juego está programado para que absolutamente toda fémina tenga una atracción sexual hacia Rans. Todas, esto, sin excepción. Como viviendo el sueño. Ay, qué linda capita, Fluffy. Lo mejor de todo eso es que la serie está principalmente ahora escrita por minas, así que es un juego tan inclusivo. Es lo que le gusta. Sí, es lo que le gusta. Así que si quieren ser bastante deconstruidos y acabar con el patriarcado bien feminista, jueguen también los Rans. Puedo acabar con el patriarcado. No hay nada menos machista que jugar un juego de un machito que viola. Buena. Exacto. Gracias, men. Es que esto es el verdadero Sigma, boludo. Pero está bien porque cada 2 años le pasa algo malo, así que está bien. Oh, ¿verdad? Pues, un año pasa, se puede sacular a quien quiera. Sí. Ahí en mi mano, ¿verdad? Casi como en la vida real. Bueno, vamos a achicar. La única diferencia entre lo que le pasa a Rans y la vida real es que en vez de hacer cada 2 años, cada 9 meses. Pero es un detalle. Oh, no. Pasan qué cosas. Fluffy te hiciste como un poco. Son pequeños accidentes. Me ajustaron en Horny, a ver. Ahí sí. Ahí está. Fluffy, te ajustaste que dijera. ¿Por qué te amigo chiste de nuevo? Estamos tan predecibles. Porque me estoy achicando y agrandando. ¡Ah, mi dola! A ver, ¿me puedo quedar quieto? A ver, señor Mister, explique su diseño. ¡Ay, qué lindo la moda! ¡Ay, entente bardo! ¡Ahora Mister baila! Tenía que bailar, Mister. Finalmente, de la moda. Ya tengo que bailar al final del episodio. Digo, no, porque esta vez tenemos ending. Obviamente, no vas a Bueno, hola, ¿qué tal? Todo el mundo, soy MasterJuan 1245 y ahora y en este episodio vamos a analizar Tokyo Revengers. ¿Realmente fue tan bueno como lo dicen? Miren, no. Se bueno, pone a mis... jugar, te pone su juicio y el flechero se mata. De nuevo, sí, boludo. Ay,
porque le hice milanesas. A ver, mi diseño es porque me copié un estilo de Inazuma y le puse la ropa de Goku porque se me hizo bonito. Fin. ¿La ropa de Goku? Sí. Que no se nota. ¿No viste cuando en la saga de Cell hubo un capítulo de relleno cuando salieron de la habitación del tiempo Gohan y Goku? No, eso fue en los 3 años de entrenamiento en la llegada de los androides. Después, en los 10 días antes del torneo de Cell, Goku y Gohan estaban en Perma Super Saiyajin. Sí. Y Goku tenía un traje en particular. Bueno, ese es el traje que me robé. Y es el traje de la plástica y por eso no es nazi, pudiste. Exacto. Ah, eso explica la pose. No, pero... Clip en eso. Explica perfectamente la pose, por hermano. Muy bueno. ¿Qué tal? Mikey, no, la puta madre. Mikey es horrible, es un pésimo personaje. Fin de mi teoría. Mikey es tan malo que cuando sacaron a Sora para el Kingdom Hearts dijeron que no iba a salir con él. Sí. Ni a Don, ni a Goofy. Yo tampoco. ¿Y qué hay de Kingdom Hearts? ¿Qué mala elección de personaje, a mi parecer, pero bueno, eso es personal. No, ay, esto dices de todos los personajes, Fluffy. ¿Qué te pasa? Este es el peor. De verdad fueron a la franquicia con más huevo para sacar los personajes y dijeron, ya, pero saquemos este y este. Pero no tiene nada más. Bueno, no importa. Pero lo que quiere la gente. Es lo más cercano que voy a tener en algún momento en el Smash de Neku Sakuraba de The Worst and Wii U. Así que yo lo compro. Ya está. Viva que no me Neko Sakuraba cuando Neko aquí en YouTube está en el chat. Un saludo al Neko. Un saludo al Neko, boludo. Sabía que el Neko. Un saludo. Le mando un personaje bueno, memes. ¿Cuál de todos? ¿El Sol o el Mikey? El feo, boludo. Bueno, entonces, ¿por eso tenéis la chaqueta de entrenamiento de Io a Sakura en Shaman King? Ya, pero no te gusta. Muy facho. No facho. Ya, no facho. Sé. Para mí, la Death me hizo más negro. Yo no era tan negro. El personaje, el shit que le mostré a la Death, no era tan negro. Pasa, pero ella dice que sí. Se vio en real life, man, y bueno, le cambió la vida para siempre. Me dieron pizza. Bueno, pueden hablar. Bueno, pues, Raulio. Le dieron pija. Bueno. Primero estoy como negro. Ah. Bueno, me parece que estaría bueno que el Fluffy explique su situación, porque este capítulo es tan trambólico como se cree. Es muy cótico, pero... porque literalmente estoy transmitiendo en la casa de alguien más. Del Toño. Hola. ¿Pero quién es el Tonio? ¿Cuál es el moderador de acá? Es un moderador acá, ya. Lo pueden ver como Ryugo de acá. De hecho, hace streams de WoW y creo que de Final Fantasy, no sé qué otra razón más. Sí, puro juego de mierda. ¿Hace stream de WoW? Es el mod que todas las semanas hace el chiste de cumpleaños. Es ese mismo. Yo creo que todos saben quién es. ¡Es él! ¡A él, muchachos! ¿Le puedes decir que venga a 2 segundos? ¿Me pueden quedar comer? ¿Están en el patio? Por favor. Le voy a decir por WhatsApp. Porque de verdad están en el patio, están seteando todas las cosas. Y yo estoy en la última pieza con su tarro ahí seteando todo el stream. No porque alguien le gritó, no es por ser pesado, pero pueden salir de la habitación. Un genio, Fluffy. Me encanta que el Fluffy es el autista de la. Todos están en joda ahí. Ahí están cogiendo, están fumando droga, todo rey. Y Fluffy ahí, radio fuera. No, me dijeron de que el Fluffy va a empezar hasta que yo termine el programa. Literalmente el Fluffy es el mismo weón que está en toda la fiesta y está con el vaso parado y dice, estos no saben que soy streamer. Fluffy, ¿me puedo quedar con mi gigantismo? Porfa. No. ¿Ya habrá salido cumpleañero? ¡Yes! Pero el Luis se le está tapando al negro. Ah, pero está otro negro. Ah, mira. Ah, no puedo. Se me va al nacer. Uy, casi me cago. Igualitos, ¿eh? Y si tú ves un esqueleto en la ría de Ral y no lo sabemos, lo es. Deberías saberlo. Nunca lo vi, así que no puedo. Mira, despoquear. Ya que estamos en el Spooky Month, le quiero recordar de que todos dentro de nosotros tenemos un esqueleto. ¡Qué rico! Y dicen que el 31 va a intentar salir por su boca, así que cuidado, ¿eh? Bueno, a ti ya te hicimos un spoiler, pero aquí viene otro. Tenéis que decir, no dices, duerme esta wea. Y a ver, hacemos un zoomcito ahí. Hola, ¿qué tal, chicos? Esto es lo máximo, no hago magia, bueno, sí. No hace magia, boludo. No, esta wea. Bueno, mi diseño, yo soy Kaiji de Kaiji Ultimate Survivor. ¡Ah! Ese manga que hicieron inspirados en el juego del calamar. Ese mismo, el que hicieron inspirados en Splatoon, que se trata de apuestas, le copia un poco también a Kagegurui, pero bueno, no todos somos perfectos, de todo ya está inventado. ¿Y por qué Kaiji y no Akagi? Porque...
más pelotudo, a mí me gusta. A ver, imagínate leer a Kagi. Imagínate saber cómo jugar Mahjong. Imagínate. Ay, ese es el gatekeeper de Kaishi, boludo. Si pasás de la tercera parte del Mahjong, ya te depara un futuro brillante. Pero si no, no. Lo peor es que no es tan importante esa parte. Te lo puse a chipear, boludo. Bueno. Solo tenés que saber lo que pasa al final. Y al final pasa esto, le he visto parte 4. Ya está, no, no, no. Ey, pero yo quiero la full experience de Kaiji porque es mejor que la Splatoon. Seguir la full experience de un mono chino aprende japonés con Chetumar. Entonces, pues bueno, esto está confundido, bueno, no puede darle gusto en nada, autistas de mierda, weón. Bueno. Es que no puedo disfrutar mi serie si es que no tengo la experiencia completa. No, no le digas sí. Nada, tiene que santear. Cállate un rato, concha tu madre, deja de hablar. Tiene que verlo de orden. Como no verlo doblado, para nada. Yo, esta es una parte donde les puedo decir seriamente, si cualquiera de acá vio el juego de Calamar y le pareció una obra maestra y o una buena serie, no vean Kaiji, porque Kaiji les va a encantar. Kaiji van a encontrar el juego Calamar una mierda. Sí, van a es que no puedo ¿vale? creer que el juego del Calamar no es de Rocket Power, weón. No lo es, usted no lo decía. ¿Dónde chucha, dónde chucha está el Calamar? Mira el Tofi. No, todavía no viene, le dije por pasar que viene. Oye, habrá, hazme el zoom, todavía no terminé mi desfile. El teño que venga. Para que se mande un saludo. Que se venga, en mi cara. Bueno, dilo tuyo. No, yo dorme esta wea, dilo. No, yo dorme esta wea. ¿Qué pasa? A mi diseño dije, le falta un mix-up. Soy un Kaiji, tengo la remera de Argentina porque soy argentino. Le falta algo cheto. Agarré el anime que estaba más de moda mientras me estaba haciendo el diseño. Era Tokyo Revengers. Y me hice el tatuaje de Kazutora en el cuello, en el lado izquierdo. Ya pasó de moda, así que de verdad no debí tatuarme esta wea. No debí, no. La verdad no debí. Pero encima de Kazutora, amigo. Un peor personaje, no. No había. Era un reto. Elegir el peor personaje. Y elegiste ese. El más boludo. ¿Viste? Quiero ese, el tatuaje ese. Así que si ahora me van a hacer fanarts, tienen un tatuaje que pone. Dice que no se ve. Fluffy, sumialo y despixelalo. A ver, no te puedo agrandar tanto, una... para ser chiquito. Quiero hacer el comentario amargado del día, pero hay una weá que yo considero como un filtro de alguien sin. Ya, aquí está, cabrón, aquí está el dueño de casa. Por favor, que pase Ryugo de cara al Toño, mándate un saludo. Mándale un saludo. Un saludo no, al Fluffy, que está en cana. Abre ya la cara. Un saludo al Fluffy, que se lo están velando ahora. Te tengo 2 segundos acá, weón. Ya la cagaste. Saca mi homosexualidad latente, gracias, señor. Y esta es la weá que así dijo. Yo pensaba que veis pura mora en pilucha. Pero me equivoco. Ese fue el Toño Dados y Caballeros. Es como un youtuber, pero sin hacer cosas ilegales. ¿Quién lo diría? Existe bastante. Sin ser pedófilo. Imposible, ¿ah? Imposible. Pero es imposible, boludo. Como van a ver después, esas cosas están intrínsecamente ligadas. Intrínsecamente. Ahí, él, que habla apropiadamente. ¿Viste? Casi parece que tengo un título universitario, el cual lo voy a sacar hasta dentro de 7 años. 7 años más. 20 años más. Tener título universitario en Twitch. Imagínate tener, sí. Ya está bien. Pero esos son nuestros lindos nuevos avatares hechos por de vuelta a la tributosa Dead 500 Ugu, que es la boluda esta que está en el chat poniéndole mode al Maze. Esa, quieren entrar, le pueden pedir, le pueden comisionar no solo cosas tan facheras como estas, sino otras cosas muchísimo, muchísimo más facheras, porque dibuja muy mecas, bien. Pídanle mecas, pídanle mecas, eso sí, vete, mecas, dale, sí. Tírale guita a la piba, sé que estás escuchando esto, vete, tírale guita a la de dale en forma. Le encanta que le pidan mecas, no le gusta que le pidan furros. Ya saben ya. Sí. Oye, creo que era al revés, pero bueno, qué importa. Si no nos pagan para hacerle publicidad, así que lo mismo. Pero no, podrían. Podríamos pagarle. A la dirección que está en pantalla, pueden decir: le hacemos publicidad buenísima, cabro, de verdad. Arróbame mejor en Twitter, por favor. No sé para la queja nomás. Y la plata a robar de Fistin Twitter. O no, era el Fluffy, sí, el Fluffy. El mío pichula. Ay, el medio pichuleño, dijo el negro. La Dani dice una weá en el chat, dice: hago porno si quieren. Aquí debo objetar, ella incluso hace porno aunque no quieran. De hecho, en especial, si ustedes no quieren porno, ella lo va a hacer. Sí. Ay, no, es de esa mina que va al Twitter de las VTubers y le dice: te puedo dibujar porno. No, le dice. Ni siquiera les pregunta, dice: hola, te hice esto, pum. Pum. Ay, qué bonito. No debiste. No debiste.
¿Y cuál es el logo malo, Fluffy, de casualidad? El logo malo, el nene malo. El nene malo está afuera. ¿Eres un logo bueno o un logo malo? Comiendo, boludo. Bueno, tengo un poquito desordenado esto porque no tengo todo el material, pero aquí está el nuevo logo. ¡Ah, ese no! ¡No! No, pero... Después viene Twitch y se enoja, como el nuevo emote. Dice, no, caquita. A ver, ¿cuál es el nuevo logo? ¿Este es el nuevo logo? No, ese no. No. Déjame seguir buscando. Se viene. Ojalá, me saquen. Este es el nuevo logo. No. Ay, mira, ahí hay alguien, pero no sé, no me acuerdo quién era. Pues me rindo, no sé cuál es el nuevo logo. Aquí está el nuevo logo, gracias Saturnio por tremendo logo que nos hiciste, weón, me encanta. Increíble, che, esa no es la imagen que ya vi el cable, le pone más cosas, boludo. Sí, mira, ¿te acordás cuando fui morica? Yo tampoco. Estaba ahí, boludo. ¿Te acordás cuando estaba la Moon ahí muerta? Tu madre que lo jugó el calabardo. 300 pesos helados de 100, pero concha tu madre. Y valen 700, weón. Uno de esos imágenes. Tengo ganas de comer helado, no. No. Pobre Hernán, weón, entregarlo a la medianoche otra vez, otro sábado. Otro sábado a la misma casa, boludo. Ay, quiero un helado de agua. Quiero un palito de uva. De agua. ¿Palito de uva? De esos que venden a 300 pesos. Un palito de uva, de agua. Bueno, ¿de qué es la weá? Decídete, weón. Helado de agua, sabor a uva. Ah, muy bien. Helado de uva, sabor a uva. Ahí está el IFE, qué bonito que Arica, weón. Hermoso. Desde Arica puta arena, gente. IFE está en su hogar. IFE está vivo, weón. No, está ahí. Mira, ahí. Pero bueno, tenemos un hermoso logo de la Season 2, el cual Fluffy no está mostrando ni puede mostrar. De hecho, lo puede mostrar en la transición, ¿no? ¿Puedes tener una transición? Se quita la transición, mira. Ahí viene. ¿Cuándo te hiciste la transición? Este logo. Todo lo que decimos es en broma, obviamente, chiquillos, ¿ah? Excepto lo de culerse la piel, de verdad quiero eso. Pero todo lo otro que decimos es en contexto de broma. Mira, si te veo, te rompo el orto. No es cierto. Orto, si te veo, te rompo la piel. Sobre todo. A ver, qué bonito disclaimer, era otro lo más sencillo, no voy a hacer nada. Ahí viene el logo de nuevo. Ese logo hermoso que tiene un boss y cositas muy bonitas lo hizo la increíble XX Munechica XX, que como esta no está acá para hacer acto de presencia. De hecho, creo que está viendo películas, ¿verdad? ¿No? Ay, ¿qué tal si está viendo One alguien, Piece? Alguien puede entrar acá a aprender quizá la Mune y decir gracias, chicos. Debe estar perdida viendo One Piece, weón. Sí, debe estar muy en un laberinto. Pueden ir a este tweet, que además es una VTuber que tiene tremendas tetardas. Esa señora nos sigo el logo, la plaquita de abajo, muchas cosas gráficas nos hace esa señora por amor al arte. Nos quiere un montón y nosotros también la queremos. Muchas gracias, querida Mune, a vos, a la un aplauso Ur. Para la Mune, qué lindo. ¡Grande la Mune! Está viendo esto, quiero, tengo un brrrr. Eso y un saludo. Lo que sí te equivocaste, este es el tweet de la Muneá y también el tweet del de Radio Funa y también pueden meterse ahí y pueden seguirlo porque hay tweets tan buenos como por Dios tengo tanta cara de embarazar. No, ese no, pero tweets tan buenos como otras cosas. Increíble. Y tenemos un disco, panel, importante. Que no es la no le hagan caso a nada a los que pongan el Fluffy, por favor. Se prendieron las luces, gamer, y me asusté, weón. Regla número uno. Usted game. Métanse al Discord que tiene partes tan buenas como. Bueno, vamos a ver. Ya vimos todo lo de Juego del Miedo, ¿ah? ¿Eh? Nos queda ver las de Halloween. A ver, espera, ¿puedo hacer esto? Fluffy, una pregunta. Como antes, pero no tan en forward que. ¡Ah! ¡Salimos! ¡Ah! Fluffy, una pregunta. ¿El incidente Arica está configurado o no está configurado? Mira, va a ser chistoso. Ok, perfecto. Esto lo hace mejor. Con ustedes, el incidente Arica. Está buenísimo configurado. ¿Y si está rica? Desmuteate. Di algo. Oh, esclavo. Esclavo. Pero se está muriendo el nuevo tramoyero que tenemos. Bueno, le queremos presentar al nuevo integrante del equipo que está tras bambalinas, siempre arreglando todo. Limpia cuando nos vamos, ensucia cuando no estamos. Se come nuestra comida, a veces nos prepara pauta, que es el Infiria.
es un nuevo miembro del staff que va a estar ahí, va a aparecer cada tanto, que como ven está muy, muy, muy feliz. Y no le tomó tres semanas limpiar el baño. Yo lo conozco, amigo, es el del Inferia Culo. Sí, no, el mismísimo, el que está ahora en el chat. El mismo. Es ese que dice, ¿por qué me grabáis? Es ese, ese mismo. Un gran delfín, lastimosamente, y no va a poder mostrar el culo. Y tiene un pequeño caso de gigantismo. Pequeño, un poquito nomás, un poquito de gigantismo. Un toque nomás, pero bueno. Le dije que era negro. Está ahí haciendo sus cosas, pero bueno, ahora lo vamos a volver a su pequeño hoyito en Infinia Malvados y Asociados. ¿Algo que decir, Infinia? Sí, cabrón, gracias. Estoy muy contento de ser parte del equipo. Y puta, hay que darlo todo en la cancha nomás, pues. ¿Qué queréis que te diga? Déjame la mía. Buena, cabros. Perdona que estaba muteado. Tu madre le sale muy bien. Solo quiero agradecer que estar acá y nada. Muchas gracias por todo, amigos. Bueno, ahora sí me vuelvo a mi cueva. Cualquier cosa me llaman, dale. Eso, me voy. Ya lo vimos. Grande la Infinia, weón, como lo hace, literalmente y figurativamente. 100% vino acá. Mira cómo está el negro de contento de la Infinia. Sí, mira cómo corre el negro de contento. Muy contento. El negro está entusiasmadísimo. En cuanto lo ve la Infinia, no parece el rollo. Finalmente inspira en Rayo Funa. Sí. Lo queremos mucho. Ese señor, aunque no crea, ese señor tiene una cita con la Kippy. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ser semejante hombre? Ojalá sea la Kippy. Ojalá. Kippy, tenés mucha suerte de tener ese culo para vos solo. Y hablando de culo, boludo. Otra cosa más que cambió en este hermoso show de mierda. ¿A qué Miranda? No ¿por qué cualquier cosa? ¿Qué? ¿La Nimo? No, la Nimo. Está un poco más chiquita, me parece, ¿eh? Pero sigue igual de abierta de piernas. ¿Vos, Carlos, pidiendo algo en Radio Funa? ¿Querés que diga lo obvio o mejor te dejo el remate a ti? A ver, ¿vos pensás que yo tengo un remate? No. Exacto. Por eso te quiero dejar a ti para incomodarte. A ver, ¿cuál es tu respuesta entonces a esa pregunta? Mi respuesta obvia es el escenario, pues conche tu madre, al fin tenemos casa, pues bueno, estuvimos volando en el espacio como un año entero en una wea con un pato conche tu madre que le estaba haciendo cariño a Nimo como si fuera su mascota, y es nuestra mascota, no es de él. No, pelotudo, yo me refería al negro, pero bueno, sí, el escenario también cambió, miren qué bonito. A ver, ¿puedes sacar un poco la previa eterna, Floppy? ¿Me la puedes mover? Igual. Pero si saco la previa, la gente se va a revolucionar. No, mira, 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 los calmamos. Después les ponemos al Gran Americano. Ahí está, bien chiquito. Mira, estamos en un nuevo... Sí, es que el tema, pues si lo ven un poco vacío, el tema es que hace dos semanas que estoy llamando los fletes por parte de Mario y no me lo traen nunca, boludo. Así que nada, tenemos que esperar otra semana más y con suerte. Esta es una puta de portelo. ¡Cállate, boludo! ¿Qué puta dejó tu gato gata tu chico de paquete? ¿Por qué no vos sos un paquete? Está alegando que son muchas weas, llorón culiado, se nos trajo el sillón ya, si las demás son pura que una mesa, no sé qué otra wea más. Ay, tiene, pero el culiado es millonario, boludo. No tiene un camión, boludo. Devuelve la plata, sapo culiado, te quejaste porque llegó a ser match, sapo conche tu madre, yo quiero mi mueble, weón. Gracias, Pocón, me estoy meando ahora mismo de emoción, weón. Te estoy enviando en la boca, weón, que está ahí ocupado. Chris Pratt, no, amigo. Este hermoso fondo que está en construcción debido a que nos mudamos y todavía no tenemos todas nuestras cosas, todas nuestras manchas. La silla con olor a culo de Nimu, yo la quiero tener. Y más vale que siga teniendo olor a culo de Nimu. Pero mientras se vienen las cosas, se va a ir modificando este hermoso fondo divino. Pero contame, Carlos. Carlos es, sí, es el maestro artesano de esta nueva obra de arte que tenemos acá. ¿Qué? Ah, sí, esta guay está mi nombre, yo soy el dueño de ese escenario. Contame, boludo, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esa mogus? ¿Qué es este sillón raro? Su maqueta, amiguito. ¿Tiene respuesta real o querés que me haga el weón? Ah, las dos, primero weón, después la real. Ya, me hace el weón. Mira, esta cagada la encontré, la encontré abandonada. Era realmente una bodega de test de embarazo. Y en uno de esos podía correr el Doom.
Y justamente buscando esa weá, encontré la bodega culia vacía. Al día siguiente me robaron todos los tests, no pude encontrar la weá que estaba buscando. Pero me quedé con el lugar, así que lo tomé como un vil ocupa, como buen chileno, aprendí cómo se uno ocupa. Y antes de que modifiquen la ley culia de que tienen que despachar weá que no pagan arriendo, me lo tomé nomás, pues weón. Y comencé a traer las cosas, dejé la pantalla acá, que como buen chileno, la primera weá que vos traías en tu casa era pantalla, puse la pantalla y nos quedamos acá. Culiado con fuerza pregunta. De voluntad que entre una bodega llena de test de embarazo y su instinto no es mear el lugar, weón. Gracias. Sí, para eso son, weón. Boludo, es que, pero estabas embarazado. Mira, una de las razones por las que soy esqueleto es porque igual para poder, digamos, poder comprar el sillón que está detrás de mí, una bodega de weón. ¿Qué? No quiero caleta, weón. Bueno, los quiere mucho el negrito. Bueno. Te quiero, no. Puta. Te cambié la voz, pues, Flo. Te quiero, puta. No, oye, no lo puede trabajar si que le ofrezcan droga. Está fuerte, está bélico, eh. Eso es las personalidades múltiples del Flo. Igualito. Uno no puede drogarse sin que le ofrezcan trabajo. No, uno no puede caminar por la calle sin que le ofrezcan trabajo. Bueno, boludo, llegó el señor ese. New World's Life. Pensé que decía Nairu Life. Buena Nairu. No, solo la Nairu, ¿ah? El Quick de Venezuela siempre está. Siempre, siempre ha sido Venezuela. Eso es lo que ustedes no sabían. Siempre ha sido un esqueleto. Habla como de sonalo. Pero bueno, al final resulta que el Carlos no está embarazado para la sorpresa de todo el mundo. No, no. ¿Cómo que no? ¿Qué le está pasando al Fluffy, boludo? Como que se está tratando en pica muy fuerte. Pero tenemos un nuevo escenario, todo muy bonito. Tenemos una tele para ver gente y ver... Pero es para ver gente. Me alegro. Igual la intención es que durante los siguientes días esta weá va a ir llegando a los muebles, va llegando otra weá. Van a aparecer cuando tengan que aparecer. No, pero, perdón. Pero me cobran por cada día, boludo. Lo escribí y mal. La tele no la compré para ver gente, la compré para ver hentai. lo escribí mal al final, eso era. Pero peor es todo. Te digo, peor es nada. Está bien. Peor es todo, peor es nada. Nada es todo. Lo que iba a decir es que... La respuesta real es que esta weá que están viendo es una pequeña maqueta. Es que mi pieza. Y la pienso ocupar. Es pieza que es mía. Esto lo usa. Si el Carlos quiere literalmente sentarse sobre la maqueta y romperla, lo puede hacer. Si un día va a estar la weá rota a cagar o llena de insectos culiados volando por ahí y va a ser mía. Y va a estar ahí. Somos parte de esa pequeña maqueta de arquitectura en primer año. Diciendo, y aquí puse a los chicos de Radio Funa porque me pareció bonito. Sí, muy bonito, un 7. Un 7, pero acá debería ser 10. Sí, acá es su sistema es raro. Cuando se tenga que justificar o cuando la pauta lo amerite, van a ver el resto de la habitación que tiene, al fondo tiene como un pasillito donde llegan los invitados y hay una ventana que aún no la instalo, pero la voy a poner. Se viene. Cierto weón olvidó poner la sierra, así que voy a tener que hacer la ventana de otra forma. Y seguramente en reparaciones, boludo. Me pregunto si habrá una maqueta de un vocal. ¿Qué cosa? Un volcán. Ay, ¿cómo les... de esos que hacen explosión con jugo naranja? Pero no, va a ser jugo. Va a ser cum. ¡Ay, Meister! Siempre tan decoritadas. Yo voy a decir algo. Lo bueno de este fondo, y hablando un toque fuera de meme, es que nosotros tenemos total control de este lugar hermoso y se vienen cositas. Podemos hacer lo que queramos. Todas esas cosas muy... Está al alcance de la mano del Carlos. Así que si alguien quiere enviarnos juguetitos o cosas para tener de fondo, lo puede hacer a la siguiente dirección de correo que va a aparecer ahora en el chat. ¿Verdad, Sofi? Sí, ahí está. Espérate que estoy viendo al Quick embarazado. Ay, qué rico. Espero que esté embarazado de Nibu. No, tengo no, miedo. Ya sé de quién está embarazado. Oh, no. Ah, sí. Oh, no. Ese shipeo, boludo. Quiero saber el origen, boludo. ¿Qué pasó en ese Dark Souls? ¿Puedo mandar una pía culo, por favor? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y de quién qué es bonito, la guagua? Creo que ya lo sea. Todos lo sabemos, boludo. El amor. ¿No es hermoso el amor heterosexual? Homosexual. Ah, pura envidia. Pura envidia. Todos quisieran tener ese culo aplaudiéndole de cerca. Pero por supuesto, ven. ¿Quién no quisiera eso? Es el culo perfecto. Espera, me perdí. ¿El del inferior o el de la pía? Ambos. Sí. Exacto. 100%. Ojalá sí. La tía me aplaudiera en la cara. En esta familia nos faltan los culos.
sobran los ojetes en esta familia, hermoso. Los tirapedos nunca faltan. Los cortachurros siempre sobran. Que sería una hermosa poesía de Tocor. Bueno, el Feng Shui. El Feng Shui, hermoso. Así que estos son aquí parte de los cambios que tenemos acá junto con el hermoso opening, el cual nos hemos agenciado legalmente con absolutamente todas las VTubers que participaron en el concurso. Algunas tienen su solo, todas aparecen, cantan muy bonitos y se han sido mezcladas y remixadas también por el pobre del Carlos. Como ven, nosotros nos gusta latiguear a este hijo de su madre. Para que bueno, si es negro es natural que lo hagamos. Sí, me da risa porque Fanta diciendo, no, que Radio Horn y que Radio Fluffy, soy el único weón que hace un trabajo acaso yo, pero no, puta, no ando reclamando como esto en tropa de maricones, pues weón. No, weón, a mí no me da atención. ¡Ay, denme atención! ¿Dónde está mi atención? Deberían ser chica. Más humildes como el Mazer, quien lentamente planea cómo asesinarnos. ¡Maricón! ¿Para cuándo un cómic del Carlos convirtiéndose en pañal? La verdad que sí. Ya existe. Está hecho, esa es la verdad. Parte, vale. Cada wea ya. Falta hacer. No, el cómic existe. El fanart es lo que falta. Falta hacerle fanart y ya está. Boludo, ese cómic me parece muy turbio. De huesudo a un pañal. A ver, lo voy a buscar. A ver qué tan difícil. ¿Lo puedo poner, boludo? Es legal, supongo, pero. No todo, pero. Me gusta lo específico con lo que lo puedes buscar. Decime que te sale. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! 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 Dime que está todo. ¡Qué mujer! Gracias, Google. ¡Por la pantalla! Google, que podemos buscar el tin, 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 tilin, tilin y te encuentra el tema. A ver. ¿Que me haga el tilin, tilin? Este. A ver. Esto es una obra de arte, por favor, que haga acto de presencia. ¿Qué pasa la obra de arte, coche? Boludo. Madre. Tiene muchos actos esto, ¿ah? ¿Eh? Primer acto, luna llena. Y ahí, mira cómo el Quick se está mirando la corneta diciendo, no, dedito, duerme esta wea. Duerme esta wea acá, la puta madre. No, me encanta la calidad ese de dibujo de esa wea, weón. Es tan malo que es bueno, conche tu madre. Y ahí, no, está pasando de nuevo. No, de nuevo. ¿Por qué? Siempre, cada mes, cada luna llena, tiene que pasar esto. Y yo tengo que estar condenado. Bueno, el Quick tiene que estar condenado a ir esto. No tengo boca y debo gritar. Y se convierte lentamente. Ese cómic es bueno. No, la puta va a salir también. Pero ese libro, Flop, es buenísimo. Me gusta como que este programa se dedica a dar la, no sé, la contracultura a la gente, weón. En vez de culturizar, hacemos el proceso inverso, conche tu madre. Mira, pero es mierda. Un buen tema de conversación. Imagínate, estáis comiendo con la familia el almuerzo y vieron el cómic de nuevo que se convirtió en pañal. Y es algo novedoso, por mano. Algo que nunca habían pensado que iban a conversar antes. ¿Te acuerdas cuando me convertí en pañal? Sí, ya nos contaste. Sí, también como el kit de padre de familia. Esto es peor que la vez que me convertí en pañal. Para mí es un tema de estos de gracias. Gracias, Rambanana. ¡Qué felicidad! Bueno, ahí llegaste, hermano. Llegaste, pero bien a tirarnos plata en la cara como me gusta. Bueno, ¿cuándo un fanart de esto, pero de verdad con el Quick ahí? Con el Quick. ¿Para cuándo el Quick transformándose en pañal? Gente, le pasamos la imagen. Tiene original. Ese poder, yo lo he visto hacerlo. Ponele la imagen original, el mono fumando y van a llover, estoy seguro. Tirando. Van a llover gotas. Ay, quiero ver gotas. Mira. Es un buen tema para hablar con los pibes. Yo les cuento siempre a mis amigos lo que es un traba educado. Desde el día que aprendí lo que es uno, es un buen tema comenzar. Por un telerruno. Pero explica a la gente porque estamos culturizando ahora. Hay que culturizar. Explica lo que es un traba educado. Bueno, ustedes saben lo que es un travesti. Los travestis venden servicios sexuales. Y digamos que tienen tiers, tienen clases. No hay diversas clases que tienen los travestis. Y una de esas clases es que puede ser educado. ¿Qué significa que es educado? Me preguntará mi querido Horny. ¿Será acaso que te da las gracias después de culiártelo? ¿Te lo pide, por favor? ¡No! Que sea educado es que una vez de que usted proceda al fornicio con el travesti, este señor no va a proceder al fornicio con usted. ¿Por qué? Porque es de la clase educada. Así que si ustedes están buscando ponerla y que no se la pongan después, cosa que está bastante regular, pero bueno,
busquen que el travesti sea de la clase educada. Eso es un traba educado. Y ahora, chicos, sería un travesti berserker. Tienen un travesti berserker. Ojo, gol. Que te pesca. Pagado para que te rompan el orto, pero bien fuerte. Tengan en cuenta eso. Yo cada tanto lo saco como tema de conversación con amigos in real life fuera de meme. Tipo, ¿saben lo que es un traba educado? Y así empieza. Y así, como ven, la pongo mucho. Otro tópico también para culturizarse, para debatirlo con la familia almorzando o desayunando, viendo el tutorial, igual como el tutorial, el matinal, y decir, bueno, tutorial, ya sí, les hablé ayer del hombre que se convirtió en pañal, pero ¿saben lo que es un travesti educado? Mamá, ¿querés que te cuente lo que es un traba educado? Ay, hijo, por favor, cuéntame. Es importante. Padre. Ay, sí, me encantan las historias de tu padre. La mejor es la del mes. Esa historia de. La mamá. Vieja se sentó a comer a ver el video de VTuber del Floppy. Encima, el chabón se queja de. No, nadie ve la weá. 52 minutos en donde los primeros 15 está haciendo muy redundante, boludo. Yo en verdad se lo quería mostrar a mi vieja y lo tuve que avanzar 50 veces. Bueno, vamos. Encima habló del Truman Show, no sé qué carajo. ¡Sí, boludo! Ahí, mi vieja estaba re confundida. Le dije, no, esto es sobre mona china. Vos esperá, vos esperá. Y chabón, una intro de 10 minutos. Ah, son unos giles de mierda. Por bueno, no va a hacer un video nunca más en la vida. A ver, nunca me lo hiciste. Eso es como yo a 4x3. Exacto, nunca me lo hice. Cumplo lo que prometo, ¿va? ¿Eh? Aunque lo cumplí anticipadamente. Nada. Bueno. Gracias por el beat. Te quiero mucho. Te queremos, tú, señor que nos ha gustado. Ah, yo vi lo que iba a decir. Ah, sí, esa conversación donde tú le preguntáis, mamá, ¿quién fue Holy3P? Un youtuber. ¿Y qué le pasó? Se casó y ahora tiene una familia. ¿Y por qué sonríes? Porque se ve feliz, yo soy feliz. Abre una caja. ¡Ey, es papá! ¿Te quedamos, hijo de puta? ¿Qué pasa, familia? Imagino a Holy3P casado con hijo entrando así, esta conchuela de anime me volvió a raidear la puta madre. Como la vez que Nemo lo raidió, Juli3P se la pasó barriándola como una semana entera. Increíble. Imagina que te enoje que te raidee alguien. Pero, que te raidee alguien con un montón de gente encima. Si tuviéramos la oportunidad de putear a Nemo por una semana sin consecuencias, ¿lo harías? A ver. Implicando que no lo hacemos ahora. Implicando que no lo hacemos ahora, hashtag Nimbus troll de mierda. Porque yo no creo que el Nimbus lo haya raideado y las 200-500 personas llegaron. Buena, pues Pegger, culiao, hijo de perra. Yo creo que llegaron en buena onda, pues. Se lo envié nomás. Pero, ¿se enojó? Porque el Juli es un poco raro. Un poco sensible. Un poco Asperger, ya digámoslo, que a ver, quiero que nos puteen. Juli, por favor, puteano. Eres un conche tu madre. ¿Cómo eres tan ahuevonado de que te rayen y te da rabia? Puteame a mí mejor. Juli la bloqueó y le ofreció sacar. Sí, boludo, encima le tiraba tipo beef de. El tipo. El misogenio, el mismísimo. ¿Pero cómo? A sacarte la chucha. Sí, le tiraba todo, boludo. Tipo, señor, por favor. Un poco mongolín. Un poco, bastante, maigo. Bastante. Es verdadero pasado. Sí, sí. Y ustedes siguen diciendo que el choche es alguien comparable a Juli. No, para mí a Juli no le gana. No, amigo, es que si pelearan los dos, el choche le sacaría la cresta al Holy3P de una manera. A ver, tú puedes decir, no, es que ahora el Holy está trabado. No, hermano, es que el choche de un manotazo le rompe la cabeza. La poca cabeza que tiene. La poca cabeza que tiene se la rompa ahí. ¡Pa! ¡Bórralo al toque! ¡Pa, pa, pa! Y el Holy3P muerto, ahí, tirado, muerto. No, no, el Juli saca la falopa y te lo mata, el choche. Ojo, que le dice que le queda poco. Estamos tirando los poderes más allá del canon normal, pues para esto digo que el choche saca la versión final con el Lorax, pues, y la doctora juguete. Pero no pasa nada, porque el Juli le dice que le va a romper bien el orto, mamasa, y se lo rompe. Y se la rompe un traba, pues, pero no el choche. Es el problema acá. El choche es un traba, boludo. Ay, boludo, me acaba de faltar de sacar una imagen tan buena que no podemos poner, pero la voy a dejar en Dale Color. Podemos ponerlo en parte, yo lo sé. Pero ¿cuándo a podemos ponerlo? ¿Podés poner esto de tal forma que sea gracioso? No creo. Ay, amigo, no puedo poner eso. No podés poner eso, esto no nos van a dejar pasarlo en un millón de años. Gracias, Jackal, por hacer una imagen muy buena de Takemichi. Eso es todo lo que tiene que saber. ¿Por qué es el Horne, amiga? No sé. Hay gente en el mundo que se parece a mí y hace cosas muy turbias con mi cara. Gracias, Gibuseno, por los 100 bits.
Quiero mucho, siempre pienso en el Horny vestido My Little Pony. Esto que ejemplifiques cómo sería yo vestido My Little Pony. Ya no quiero seguir. Podemos irnos a una pausa. Podríamos hacer una pausa porque la verdad. Yo tengo ni siquiera hablamos del primer tema, pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Tenemos tema. Tenemos muchos temas. Y estábamos a punto de otra vez pasándonos por la raja con una previa eterna. Como no siempre. Veo lo malo. A ver, es el pues primer capítulo de la season donde estamos juntos. ¿Podemos darnos los el cuatro lujo de hacer una previa eterna? No, no podemos. Ahora una pausa. Desde arriba. Nos vemos ahora en 5 minutos y nos dejamos con los terroristas. ¡Vamos, por fin, ahora bonita! ¡Uno, tres, con los terroristas! Con los terroristas, terroristas,
up your ass. Colota, terrorita, colota, terrorita. Giro, paddle, giro, paddle, shake. ¡Gracias!
¡Miguel Bosé, te extraño! ¡Buena, conche tu madre! ¡Hemos vuelto por fin con el... ¡Ay, olvidó esa imagen! Solo pasaron 10 minutos. ¡No, Floppy, por el negro, por el negro! ¡Negro, te extraño! Ya hay dos negros ahí. Sí, hay dos negros, uno más raro que el otro. ¿Cómo estuvo la gente? ¿Le gustó el nuevo hit del verano con los terroristas? Edición sí, americano estuvo glorioso. Encanto 2012. La americana estuvo muy buena. Me gustó. A ver, a mí fuera de meme, ese tema de los terroristas es un clásico. Nunca jugamos a partida LOL sin él. Es increíble. Creo que es verdad. Vale. Creo que nunca hay una partida de LOL donde no he escuchado por lo menos una vez ese tema de fondo. Ese tema. Y nos hace ganar todas las partidas, ¿verdad, Fluffy? Sí, sí, sí. Llevamos todas las partidas ganadas. Conche tu madre, weón. Cuando no vais con esa guay de chinzao de velocidad de movimiento que bebía un streamer en YouTube coreano. ¿Y qué de las pero custom? Los coreanos llegan a Master con esa build, ¿por qué yo no? Porque los coreanos están endeudados hasta el pico y son una raza de seres raros, weón. Por eso tienen un juego culiado de un calamar que no parece calamar. No aparece el calamar, sería culia mala. Sí, no hay calamares. Dios mío. ¿Dónde está mi spin-off de Rocket Power con el Tito Makanauchi? Vamos a tener que hacerlo nosotros, boludo. Vamos a tener que meter al crack. Y eso es todo. Sí, bueno, las VTubers en esa guay de los juegos del calamar en Minecraft. Digo, ¿podemos hablar de eso? Me parece una girada tan grande. Hay 5000 veces lo mismo en Minecraft al pedo, chabón. Escuchaste, Pía, esa cosa donde participaste una putísima mierda como tu canal. Te odiamos, Pía. Yo quería el Squid Game, dice Tapión. Yo también, amigo. Yo también. Todos queríamos ver el Squid Game. Y la mentira más grande que tuvo que ver la humanidad es que todas esas minitas eran de hubs distintos y las pescaron todas en Photoshop e hicieron una única portada. No puede ser, boludo. No. Yo estaba preparando la tula. Todos me dicen, estaba preparando la tula para el Squid Game. Y era mentira, weón. Era mentira, jugaron con amigo. Nuestros corazones. Ay, la serie. ¿Con quién más jugaron su corazón? No. Pero yo tampoco. ¡Ah! No, ¡cierto! Sí, en el primer bloque, me gusta la música alegre, a un youtuber se lo cagaron por 3 años. Ok, debería decirlo de manera más triste. Bardock. No, no es Bardock, pero es parecido. Vamos a hablar del caso muy peculiar de una seiyuu o voice actress de Idolmaster, en la cual, déjame ver dónde tengo Bardock. Mi imagen. ¡Que no es Bardock! Creo que estaba hablando de Bardock. Yo creo que todos ustedes están familiarizados, lo quieran o no, sobre lo que es Idolmaster. ¿Pero no? Pero Fluffy, ¿qué es Idolmaster? Yo como... Oh, no, pedófilo. No sé qué es Idolmaster. No es la pedófilo. Mira, antes de que Fluffy diga que es Idolmaster, quiero comentar de que la primera vez que tuve como un acercamiento a Idolmaster... Fue por una noticia que leí que una página de citas de otakus tenían... Las minas tenían baneado explícitamente a cualquier weón que fuera fan de Idolmaster. No, espérate. Exclusiva y específicamente. Tú eras fan de Idolmaster y hasta los otakus te daban la espalda. Tengo que corregir. Era Love Live. Porque la gente de Love Live es aún más rara. Sí. ¿En serio? ¿Es algo peor que Idolmaster? Mira, sí, te pongo en el contexto. El fandom de Love Live es tan malo que en un momento Grand Blue Fantasy, un jueguito, tuvo una collab con Love Live. Y el hecho de que las monas chinas de ahí hablaran implícitamente con un hombre hizo que al fandom le era un ataque, un aneurisma de Asperger en el ano. Muy fuerte. Y fue algo que hablando con un hombre pena. Y sí. No soy yo. Sí, es así. ¿Cómo se atreve? Hasta el punto. Entonces, en una partecita dijeron: si eres fan de Love Live, no puedes estar acá. No puedes, prohibido. Mi pequeña hablando con un masculino. Obviamente, como la gente de Love Live es la más perdedora de las fotos de la tierra, tenemos a alguien en el chat. Público objetivo de Radio Funa. Se cumple a la perfección, como anillo al dedo. No, chavos. Poner la imagen, te mandar. Poner la imagen bien, volver a cuadrarla mejor. La imagen con chingada de la pantalla por algo, weón. No, quiero que se vea el negro. Mira, ahí está el negro relacionado a Idolmaster. Así que estas son las Idolmaster. Ah, pero pará, el negro está contra la tele. Correle un poco más allá. Saca esa guada, saca esa guada. Saca esa guada y te vamos a matar con chingada. No estoy jugando, feo, culiado, saca esa guada ahí. Pero culiado, sobre todo con los blinds. Lo pone ahí y ahí ahora subías a las Love Live. Saca la pelea también, weón.
Esa es la prueba ahí, si estamos en la prueba. Perfecto. ¡Ah, la Love Live me encanta! Ah, la vimos, te mato, cochino culiao. Uy, el coche tomar es agradable, weón. No, estás jugando LOL. Me voy, turn. Ya, ahora sí. Es que son muy autistas los fans de Love Live. Hasta ese punto que de verdad, sus monas chinas que no existen, que hablan con un montón de otras personas que también tienen el juego, no pueden hablar canónicamente con ningún hombre. Que no sean ellos. Igual, la serie está diseñada sistemáticamente para ellos. En la serie no hay hombres. No existen. ¿De dónde salen las minas? ¿Qué onda? Spamean. De verdad me siento como el máximo boomer porque me puse a buscar y dije, ¿cuál es la diferencia entre Love Live y Idolmaster? No, reina, amigo. ¿Cuál chucha es la diferencia? Y quedé amigo. Como, puede ser la misma mierda y no me voy a dar cuenta. Mira, hay una diferencia primordial de calidad, de que de verdad Love Live es para perdedores y Idolmaster es para chats, porque en Idolmaster hay lolis. Y bueno, creo que esa es la diferencia. ¿Qué? ¿Te acordás del combo en la guata? Ah, sí. Ese es un Doujin de Idolmaster. Sí, un Doujin de Idolmaster. Ah, ya, 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 ahí nunca más lo voy a olvidar. Eso lo hace automáticamente superior. Siempre, siempre. También tienen como una sección de puros hombres, pero no sé, no sé quién consume esa wea. No, nadie, puros perdedores consumen también. Esto es la misma wea que cada vez que encuentran que alguna de las holos nuevas tiene novio y se va toda la mierda. Siempre. ¿Qué opináis tú, Toño? Sí, a Kentaro Miura, Filthy Frank le gustaba Idolmaster, tanto que dejó de hacer videos por ahí. Gracias, gracias. Gracias por me fui cortado. Gracias. Oye, otro chisito, aquí están. Puta que no me el perro, ¿hablas de su pene? Sí, sí, yo creo que sí. Yo también. Y que iba a decir, bueno, sí, la gente que consume esas weas es perdedora, imagínate consumir puro hombre, es como ver Radio Funa. ¿Y qué pasó con...? Wey, esto es lo más chistoso. La Seiju es de una mona china que está en la unidad Lántica. Y creo que aquí no está la mona china. No, creo que aquí no está. ¿O no la reconozco? No sé, nadie la conoce. Bueno, igual, Lántica esta... es un grupo de Idolmaster que tocan metal. Y aquí está esta que se llama... Ay, importante, en la Kadachi, muy importante. En la Kadachi cuatro veces es muy importante. Muy importante. Está linda. Ay. Pero entonces... tenemos a Idolmaster, que es un gacha de nenas lindas. Ahí está, la Mitsumine. Cantan, no, no sé, es un pedobait muy fuerte. Tenemos eso por un lado. Y por otro lado tenemos un youtuber que cuquearon y que no es bardo. Por favor, explique su meme. Sí, sí, Kentaro Miura, el Filthy Frank, era tan fan de Idolmaster y creo que tampoco nunca terminó la serie por seguir jugando a Idolmaster. Nunca terminé Idolmaster, porque bueno, pasó con cosas. Pero... un genio. Ven, ese señor fue basado hasta la muerte, literalmente. Lo queremos al Kentaro. Nos gracias. Falta un fan de Idolmaster para que nos ilustre. No, amigo, imagínate, no irónicamente, consumir al Idolmaster en lugar de ver los doujins de las lolis. Yo les voy a explicar con mi última experticia de alguien que se enteró de esto hace 2 horas lo que pasó. La Seiju de Mitsumine, ¿verdad? Mitsumine es la loli de aquí de la izquierda o la chiquilla de esta, la y la Seiju obviamente la de la derecha. La Seiju está re buena, la concha. Se madre, vio involucrada en un drama de NTR sacado de cualquier doujin de la mente del Ugly Bastard más desquiciado de internet. Esta chiquilla estuvo saliendo con un compadre, un empresario ahí fino y elegante, que tiene un bar y otras cositas más. Salió con ese empresario y después lo dejó y dijo, bueno, voy a salir con alguien más. Este youtuber llamado Mokum, bastante simpático, hace videos de guanyuñitas, de no sé, Pokémon, Shadowverse y lo que sea. ¿Qué onda? El chabón es un let's player. Mokou es un let's player. Un let's player japo, muy famoso en Nico Nico y ahora está en YouTube. Okay. Si uno lo encuentra, ve que le está yendo, le va bastante bien. Aunque uno ve su último video y hay puros comentarios de NTR. ¿Cuál Bardock moderno? Sí, pobre. Ah, ya. En verdad es Bardock. Y aquí viene lo chistoso. A ver, varias cosas pasaron. Entre ellas, le metió los cuernos con el empresario como por unos 3 años. Así que, clásico de que ya salía, el pololo estaba haciendo el let's play del último Super Mario Bros. Para la Wii. Y el empresario le estaba dando como caja. Por 3 años. Y con el pololo solamente lo hacían con condón. Y se filtraron unas conversaciones por line que decían de que la última vez que estuvieron, el empresario la llenó de lonco leche 4 veces. Cuatro. Al hilo. Oh, no. Adentro, 4 veces.
comentándolo como si ha sido nada, una cosa poca. Mami, ahí vamos a analizar las colecciones de Line. Lo vamos a analizar bien. ¿La tenemos? Sí, tenemos las colecciones porque están en chino. Pero qué importa, la Alianza Chile-China todo lo traduce. Todo lo traduce de forma hermosa. Ay, es que son unos comentarios dignos de Doujin. O sea, literalmente la wea de ¡ay! Yo lo hago con mi novio, pero con vos lo hago sin fandón porque se siente mejor. Es literalmente sacado. Ni siquiera los Doujin ven esto, weón. Ni siquiera los Doujin ven esa mierda. Ni siquiera. Como diría Dross, a veces la realidad supera la ficción. Supera como dice el Neo, lo obligó a estar moviendo la economía como siempre. Es que así funciona. Yo no estoy chisposteando, les digo las cosas como son. Así funciona el mundo. Ven, y más, decimos... Pero igual, esto es bastante triste porque si uno ve la historia del Mokou, su historia es bastante deprimente en el sentido de que antes ya se lo habían cagado. De hecho, él había salido con otra streamer y también se lo cagó en ETR, así que nunca salió con streamers. Y antes tuvo una polola que literalmente le hizo violencia doméstica. Hablando de violencia doméstica, muchas gracias Madro Culero y Madro por la rey. Llegó con 7 sisos más. Lo queremos mucho. Vino cuando estamos hablando de NTR. No es ningún pelotudo ese señor, ¿eh? No, él lo tenía perfecto. Muchas gracias por la rey. Entonces, ¿qué pasó, chabón? Tuvo una polola que le pegaba en la casa, salió con un streamer, se lo cagó también. Empezó a desconfiar de las mujeres. Y esta era la oportunidad de tener una familia feliz con alguien y se lo cagaron de nuevo. Gracias, Mati Albo, por escuchar toda esa wea y Dios se empezó al toque. Dios se metió genuinamente. Yo quería entrar a la NTR. Este señor tenía ganas de venir a escuchar. Este señor dijo, ah, están hablando de NTR. Dejó de streamear. Y les doy 10 pasos de plata. Ay, bueno, para esto pago el internet, tome. Estas son precisamente las cosas que al pagar el internet yo quiero escuchar. Historias de calidad, que ni siquiera los Doujins me la van a dar. Los 20 megas de Fivertel han sido bien pagados. Lo peor es que capaz a ser un Doujin, boludo, esto. Sí, el chabón subió un video, creo que haciendo meme del tema. Pero eso vamos a hacer después. Gracias, Lili. Ya veo que te gusta el tema, Sí, vino en el momento indicado. Si nos pone un postchim, quizás la Lili sea la indicada para hacernos nuevos avatares. O para hacernos NTR, lo que NTR, le gusta. ¡NTR! ¡No! Mira, te digo nada, pero conozco un Uglibastard muy bueno, se llama Fluffy. Digo, bueno, sigamos con el tema. Como le callaría la boca a Lili con un buen pijazo, la puta madre. Pero bueno, quiero entonces... un XD en el chat. Por favor, un XD. Sí, por favor, usa tus nuevos poderes para tirar un XD, querida Lili. Te extrañamos. Excepto tu voz. Por favor, no hables. Pero fuera de eso, te extrañamos. Excepto jugar de pista. ¡Eso! ¡Muchas gracias! Ahora somos parte de la familia. ¿Sabes qué es lo curioso de esto? Nuestro queridísimo antagonista, el Ugly Bastard empresario, después se enteraron de que, además de cagarse a la polola con la Seichu, tenía otras 5 aventuras. Sí. ¡Wow! Por el culo Flying. El señor no paraba de coger. ¿Por qué? Se llamaba Ugly Bastard, tú la loca. Primo de Pichulonco, tú la buena. El culiao impresionante, weón. Finalmente dice que el compadre estaba casado o tenía una novia oficial, pero tenía una pareja oficial y además de esa pareja oficial, 6 otras aventuras, entre ellas la Seiju. Tengan en cuenta que Japón es un país donde, por solo probabilidad, podés no ponerla porque no hay suficientes mujeres para ponerla. Y además de eso, está este conchetumare. Y este conchetumare se estaba culeando a 7 minas. ¡Una sin novia! Pastilla. ¡Este sí, viejo conche tu madre! ¡Se está culeando a 5 seiyus sin usar pastilla! Y básicamente eres hueón. Tú eres básicamente estúpido. ¿Cómo? Cliquea al nuevo episodio de Radio Fura. ¡Clica aquí! ¡Clica acá, Radio Fura! Es que es eso, bro. No lo puedo creer. Chabón, no lo puedo creer. Es literalmente un chat en una tierra de virgos. ¿Quién lo diría, boludo? ¿Es el peor día de mi vida? Pero, ¿cómo se enteró la gente de esto, Fluffy? ¿Cómo se liqueó? ¿Sabes eso? Fue chistosísimo porque quien se enteró fue la pareja oficial del Ugly Bastard. Y él contactó a la Seiju, que se llama no sé cuántito Runa. La contactó. Sí. ¡No, Runa! ¿Qué estás haciendo? Y dijo, me enteré de que
mi novio, mi marido te está culiando, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y así como súper tranquila, así, qué lástima compartirlo con alguien como tú, haciéndose la genial ella, po, weón. Yeah. Cuando es una idol, que al enterarse de todo el drama, la gente dijo, literalmente, ¿quién es esa? Es literalmente, literally who. Tipo, ¿y esa? El es? Punto es que ella, de manera muy cordial, le dijo, por favor, te invito a que te lo dejes de culiar. Y ella dijo, nah, ¿qué voy a hacer vos? Y ella se enojó y dijo, ah, sí, y liqueó todo. Con creo las que... conversaciones y todo, no sé, cómo crees, tal abrió el celular y vio todas las conversaciones, ¿eh? La pilla que le si tiene todo. Esa libertad, no sé cómo no se enteró antes de las otras 5 aventuras. Quizás se enteró. Pero las otras dijeron, bueno, me lo dejo de culiar, y ahí quedó. De hecho, aquí tenemos a... Bueno, con el drama revelado, aquí está la Seiju con el último cover de YouTube, que tiene un hermoso sable láser, ahí... 11.000 dislikes. Ay, chitumari, lo hicieron cagar. Y creo que si uno, la última vez que vi otra vez comentarios... un Ugly Bastard fueron muchos. La última vez que vi el video, los comentarios no tenían sentido. Y creo que son bots para que no se lea que la gente está hablando de NTR. Solamente por eso. Solo por eso. Conchetumari. En mi teoría, pero... porque no sé por qué tanto spam en los comentarios que no tiene sentido. Ay, ¿sabías que a mí me gusta invertir Bitcoin con Roberto Manfinfla? ¡Wow! Sí, me encanta la teoría comunista. Ay, a mí me gusta la falocentrista. Lo chistoso es que, bueno, el Ugly Bastard ya salía con la Seiju antes, eran pareja oficial, dejaron de ser pareja, el Ugly Bastard se consiguió a una nueva chiquilla, y cuando la Seiju le ofreció volver, le dijo, no, yo ya tengo una novia, pero si quieres podemos ser sex friends. Y él dijo, puta, dale. Y eso es lo que hicieron, sí, por 3 años. Son sex friends, un poco largos, ¿eh? La verdad. Ay. Un poco mucho tiempo, de andar culiando. Paja triste. La verdad que paja triste. La verdad, hay que ser hijo de puta. Y bueno, ahí se enteró la novia y la Seiju le dijo, no sé quién era, literalmente quién. A ver, no sé, no me hables. Y se enojó y liqueó todo. Y entre las cosas que se liquearon están las conversaciones por LINE. Uy, a ver, me encantan. Tenemos sacadas de un ETR. Boludo, yo creo que alguien va a agarrar esto y lo va a hacer un ETR. Y ese día, mi tula va a estar lista. Aquí está la traducción que me la pasó un amigo muy bueno que en Twitch creo que se puso no name Neko sin nombre, algo así se puso. Ay, de verdad no quiere que lo reconozcamos por esto. Narumi, no, Narumi, no. No, Narumi, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! Así que esto me lo pasó él, las fotos de Line, ahí están arregladas. Entonces... Donde dice Narumi en la Seiju y donde dice Sex Friend es el Ugly Bastard. A ver, para. Yo podría ser la Seiju. Bueno, y... yo seré tu amigo sexo. Ay, sí. Yo comienzo. Dale, pelotudo. ¿Really? ¡Yay! Ay, ¿por qué ahora estás hablando en inglés, la concha de tu hermana? No tengo dinero tampoco. Humu. Liar, you definitely have my money. Dile en español, po, weón de mierda. Pero es que si hablan, tendrían que hablar ustedes dos en inglés y el Quick y yo hacemos la traducción en español neutral. Bueno. Ay, a ver, siempre podemos intentar hacer una traducción en español, que es como... ¡Ah! ¿De verdad? ¡Hurra! Mucho mejor. Gracias, buenas noches. Ay, pero yo tampoco tengo dinero. ¿Cómo? Ok. Mentiroso. Tú definitivamente tienes más dinero que yo. Muchas gracias. LOL. Bueno, me atrapaste. Y también creo que lo hicimos 4 veces. Tenías mucha energía, ¿verdad? LOL. Los conches de verdad. ¿De verdad? ¿De verdad es un diálogo sacado de un NTR? Sí, de verdad. ¿Pero los japos dicen LOL o tienen una palabra que se asemeja al LOL? Tal vez por el lado. Hay un símbolo y hay la letra W. Sí, creo que lo que pasó acá es que ponen la W al final, entonces lo traduce como LOL. Sí. Ah, ok. Gente, quiero cortar 2 segundos para decirles que hay un señor que se llama Viva Cristo que me acaba de mandar un mensaje privado diciéndome, buenas, ¿le puedo hacer una pregunta? Quiero ver qué clase de pregunta es. Adelante, actualizaremos, sigamos haciendo el roleo. No, por favor, seguimos, luz, cámara, acción. Ah, estoy muerto. Ah, definitivamente,
hiciste mucho dinero. ¡La Mau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te doy! ¡Lol! Sí, e hizo un montón de dinero. Pero eso también significa que tengo muchos impuestos. Impuestos que pagar. No estoy tan seguro de esta última parte, Tess. Sí, importante el de eso. Sí, usé todo lo que. Todo mi poder, ¿no? ¡Todo mi poder! Hablamos de gente con sus profesiones, un empresario que gana plata, una idol importante, o ya sello importante, cada quien fue gente adulta hablando como el, no sé, como el peor diálogo de rol de 14 años, conche tu madre. Es un doujin en la vida real, weón. Esto es lo que está pasando. Una mierda, me encanta, por favor, continúa. No es un meme esto, no lo estamos inventando. Ojalá pudiéramos inventar. Hubo gente que de verdad se me dijo, ¿sabéis qué? Me daban lo mismo los doujins en ETR, pero ahora me está dando asco, porque es, lo están viendo ahora en la vida real. Verse en la vida real, y ahora sí es como, qué feo, qué feo cuando pasa. La verdad, qué turbina. Para mí, muy chistoso. ¿El ser humano evoluciona? ¿La gente de verdad crece y madura? ¿O solo somos niños con juguetes más grandes nomás? Esto dice mucho de nuestra sociedad. Somos niños con mucho, mucho poder. Y eso es una verdad. Bueno, actores. ¿De verdad hiciste tanto dinero? LOL, como sea. Da lo mejor de ti. Te ves tan bien en tu traje de negocios. Pues sí. Daré lo mejor de mí. Ah, ¿en serio lo crees? Carita, no, tienes que decir carita. Ah, digo, carita. ¿En serio lo crees? Debería comprar. Debería tomar la pastilla del día después. Bueno, la eficiencia no depende de qué tanto lo uses. Yo siempre uso condones cuando lo hago con mi BF. Él se va a enterar. ¿Lo? Sad beep. Sí, esta parte es buenísima, weón. Entonces yo también usaré condones. Pero se siente tan bien cuando lo hacemos sin él. No entiendo una traducción de Ro. ¿Cuál sería? Pelado. Como fierro pelado. Como así, natural. Sí, natural. No hay una traducción posta, neutro. Lo más cercano que conozco a la traducción de Rao es fresco. Bro, pero que también fresco, puede ser crudo, po, pero la mejor crudo traducción también. Aquí en chileno es a fierro pelado. No, sí, pero es de ro a la hora de coger, ¿no? Sí. Arrogando el prepucio. Así. Pielcita con pielcita. Bueno, te toca. Bueno, pues claro que lo que es mejor. Claro. LOL. Ay, que son las de Face, perro Julio. Perdón por molestarte. Está todo bien. Pero, ¿sabes? Realmente me hace sentir tranquila. Pero, ¿sabes? De nuevo, bueno, no importa. Tranquila. Qué bueno escuchar eso. En verdad estoy feliz que pueda tener mi venganza contra Moku. Venganza de la mamá. Igual me encanta que la piba le tira la gran. Ay, me hace sentir tan bien y segura. El otro, me alegro. Sí, sí, vale, yo me quiero vengar otro concho tu madre. Sí, el luego otro día que lo dice, Fluffy. Ni siquiera. Bueno, ni siquiera luego como, otro día. Ni siquiera es como el otro día. El buen incluso tiene como el supervillano, como, oh, al fin puedo llenar de moco a la polola de moco, así que bacán, weón. No estoy ni con vos, solamente quiero vengarme de él. Y el otro compadre probablemente no hizo nada, es solo un let's player, ¿qué igual le va a hacer? Sí, boludo. Capaz a lo más le puede dar cringe, pero ¿qué hizo el compadre? No hizo nada, ¿no? Mira, inventémosle más historia a esta wea. Yo creo que eran compañeros de curso estos dos weones. El weón que es youtuber como era más carismático le hizo bullying. Este culiao juró solemnemente estudiar, sacarse la chucha, ser empresario y quedarle la polola y llenarle de moco a su polola. Y lo está haciendo. En este momento una historia de venganza, weón. En este momento quizás el weón decidió tomar la justicia por sus propias manos, o siendo más específico, por su propia pichula. Mira, sería interesante. Me volaste la mente, ahora estoy de parte de Luli Bastard. Sería interesante un mundo en el cual el let's player era lo suficientemente chat para hacerle bullying a en el colegio, pero somos let's player y sabemos que eso es mentira, weón. Basta de mentir a la gente. Basta. Eso nunca pasó, pendejo culiao mentiroso, con tu polera culiao chupa el pico. Está en todo el LOL.
Bueno, dale. Pero de verdad, si propuso eso de crecer, ganar plata y curarse a su novia, lo hizo a la perfección. Lo hizo muy bien. Y se lo dice en la cara a la polola y dice en la mao. Si se ocurre esa weá, nos deja tres moralejas. La primera, no la hagáis bullying a tus compañeros. La segunda, no sé, let's player. Tercero, no pololís con una CBU. Listo, tu vida está arreglada. Amiga Inbox, tenemos una imagen exclusiva del boyfriend con la guacha. Por favor, que pase a cámara 1. Sí, ojalá lo pase, ¿no? Primero. Estoy bajando. Ahí está viniendo con los hermosos 500 millones de megas que tiene Antonio. Muchas gracias, Antonio, por los megas. Se está viniendo. ¡Wow! Tenemos. Así que eso fue lo que pasó. Tenemos thumbnail, boludo. 54 cada Kadashi. ¿Cuántas veces la cumearon, amigo? Bastantes veces, son muchas veces. Si son 4 por noche, por 3 años, 54 cada. Sí, 3 años. Es la mano, ¿por qué parece una mano, boludo? ¿Viste? Para mí me parece que le está agarrando el orto, te juro. Pero no. Sí, yo me tuve que dar cuenta como la, no sé, tu décima vez que la vi en este mismo programa. De que la weá no es una mano al fondo, weón. Es que no le está agarrando el orto, está agarrando un vaso y está apuntando a la cámara. Pero parece que le está agarrando el orto. Tenía tres manos, ¿cómo así? El Germán potente, el tulón. Potente, con la otra mano en la tula. Encima creo que en ese mismo video se ve que tipo después de que le hace eso, como que Germán se levanta y se va a otro lado. Tipo, literalmente Germán no se lo quería culiar a Bardo. Digo, es como la esta voz como en la portada del Doom, después de 20 años te das cuenta que no eran dos pistolas que tenías teniendo, estaba disparando una y el otro es el brazo que están agarrando. ¿Qué? ¿Eh? Después la portada del Doom. Doom. Sale el Doom Guy disparando a los demonios culeados. Sí. Pero si tú lo vieras ligera, pareciera que Gon está disparando con dos pistolas. Pero si pones atención, solo está disparando con una. Su otro brazo lo está agarrando un demonio. Sí, tenés razón, boludo. Con los colores parece que el weón está disparando. Por la luz, pero no es, y los sí, colores parece que está disparando. ¡Amigo! Es con el mismo efecto de esta foto, culiado, weón. Exactamente el mismo. Me acaban de cuquear el cerebro, boludo. Ya, pero ahora vamos a comparar con la imagen del weón que está de espaldas con la guitarra y parece un foto, po, weón. ¡Ah, ese es buenísimo! ¡Oh, y el vestido culiado de azul o de amarillo! Ya, pues no, wey. Bueno. Violeta. Ya, me encanta la imagen, me encanta el cóctel. Se va a gente para acá, ¿qué? ¿El Doom no tenía dos pistolas? ¿Crees que Germán nos está agarrando el orto? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pero de verdad, esta imagen va a ser un clásico de aquí a 100 años, weón. Solo por la cara de Bardock ya un clásico. Insultos para la siguiente generación. Ah, a tu papá lo cupió Bardo. Chucha. Tu papá veía al Bardo. Oh, la wea. No, la peor, tu papá se creó la pelea. Se creyó la pelea entre el Bardo y el Dross. Humilladísimo. Humilladísimo, boludo. Tu papá está en Radio Funa. Ese está denso. Está meliquísimo. Quiero que le digan Mogoliba, chaval. Volvamos al caso, por favor. Pero si no hubiesen doxeado nada, el compadre, el no Bardo, se habría dado cuenta porque lo que están todos pensando es lo hacían con condón y ya se tiene que comprar unas pastillas del día después, que en Japón son muy caras, esa es la wea. Valen como 9.000 y algo yenes, que son como 70 lucas acá. Por razón. Obvio, porque sin ningún buen culé, así que tienes que justificar que la guasa es más cara. No hay tanta demanda. Me hace raro que, tipo, hablen de tomarlas con tanta facilidad cuando se supone que la pastilla el día después te hace mierda y solo puedes tomar, creo que son 2 al año, sin que te haga 100% mierda. Así que no sé qué clase de cosas raras tienen los chinos. Ahí es lógica de Douyin, boludo, no le encuentres mucha vuelta. Sí. No, no se puede. En la parte del otro día estamos, ¿no? Ok. Al otro día. Me gusta como el bot pone un tema que dice digitalmente remasterizado y se escucha como la mierda. Pero está remasterizado. No, dice que bien. Remasterizadamente como la mierda. Me encanta. Ah, parece que salí bien. Ok, logré salir bien. ¿Eh? Bueno, por el momento, ¿por qué no te las tomas? Las pastillas, me refiero. Ok,
pero tengo miedo de los efectos secundarios. Qué pedazo de boluda. Me gusta, esto es todo lo que le dijo. Ya está, está perfecto. Ya, ya. ¡Ah! ¡Está lindo! ¿En serio? Tengo que tomar el Shinkansen después de esto. Es el tren bala. Es el tren bala, ¿no? Es el que conecta a Tokio con los carajos. Que conecta todo con todo. Tengo miedo de sentirme enferma. Y abajo no lo veo porque dice Spooky Fluffy. ¿Me lo puedes subir? Ahí. Ahí está. Siento que voy a vomitar o hago. Y vomitó en medio de todos. Vomitaba todo. El... ¿Hay más? Ahí no, ese es todo el chat. Ah, y ese es todo lo filtrado. Porque quién sabe qué otras cochinadas se decían por privado. Mira cómo quedó el negro. Sí. No se lo puede creer el negro. No me la conté. Está pero estupefacto con esta historia que no es de un duchín, es de la vida real. Y te puede pasar a ti con tu seiyuu favorita. No. Que tal no me pase con mi VTuber favorita. Todo bien. ¿Nemo? Quizás. ¿La Pía? Ojalá que la Pía no culee nunca, boludo, por favor. Hablando de culear, yo voy a decir, si le llega a pasar algo a la seiyuu de Toru, yo me pego un tiro. Por favor, espero nunca enterarme. Como el estudio que hizo Kobayashi, ¿verdad? Ahí, cállate. Entonces, tenemos un youtuber japo que hacía Let's Play, que se puso de novio con una seiyuu de Idolmaster, después de haber perdido la fe en las mujeres. Y solo esto lo único que sirvió fue para rectificar su falta de fe en las mujeres, porque no uno, no dos, sino tres años seguidos le metió los cuernos con un ex, el cual solo se la culeaba sin condón, porque por alguna razón lo odiaba. Imagínate el pobre tipo ahora, si no termina como un supervillano o misógino, sí. No sé, va a terminar como un monje. Yo ahora lo digo, en algún momento esta persona, el cuqueado, termina haciéndose, no sé, un bar. Yo no puedo, yo no sé, me retiro de la vida, boludo. No puede ser, no puede calzar tan bien. A ver, puede ser porque el empresario lo que hace es tener un bar. Lo que me da pena en específico del buen cuqueado es que estoy seguro que le debe estar pasando muy como el hoyo de que todo el mundo va, le llega igual es como nosotros estamos burlando la situación, pero hay bueno, es que todo el mundo se ríe de eso, pues si de nuevo el bardo actúa de nuevo. Pero me refiero a eso, de que finalmente hay un montón de gente que se va a reír de él de una manera pero descarada, sin ningún tipo de filtro ni nada. Y literalmente lo que se sabe públicamente es que el pobre weón no hizo nada más que sufrir, pues no, weón. Dime, weón. ¿Le va a seguir sufriendo? ¿Cómo le dicen al amigo homosexual de Harry Potter? ¿Cómo le dicen al amigo? Me van a mentir de esto. ¿Cómo le dicen al amigo homosexual de Harry Potter? El roncola. Ándate de acá, por favor. Ándate de tu propia casa, por favor. Todos los gritos juntos. Bueno, pues sí. Nunca romperle las bolas al. No, ahora que lo al cuqueador, ¿no? Ese queda como un chat, ¿no? Porque así funciona la sociedad. Sí, a ver, ¿cuándo lo van a entender? Ojalá sea el Ugly Bastard, por favor. A ver, ¿tú? Porque... Esta solamente fue una de las historias de él cuando tiene otras seis aparte de la novia oficial. Quizás son más interesantes que estas encima. Y esta es la weá que me deja más para el hoyo de que el Ugly Bastard culeado, que tiene como 5 aventuras, que le quitó la polola según que le cumió la polola solamente por odio hacia él. Te puedo asegurar que ese weón se va a levantar el día de mañana y no le va a pasar ninguna weá. Nadie lo está agarrando para el hueveo y si alguien lo hace, le va a importar un pico porque está forrado en plata. Es un villano culeado hecho en derecho que que sacó para él su ending feliz, weón. Mientras que nuestro pobre protagonista del shonen está pasándola como el pico y está con el peor ending, weón. ¡Pobrecito! Pero es que el pobrecito ya... Debe estar por una hora. Son las 12:30 en Japón, así que no creo. Debe estar laburando. Debe estar jugando el Metroid Red. Creo que hermano tuvo una serie de relaciones de mierda para que este sea el remate, weón. No te creo. Sí, yo creo que este es el remate. O sea, igual me genera como ciertas dudas porque ya, que te pase una vez, literalmente puede ser cualquiera, puede tener mala pareja, pero que te pase, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro veces seguidas le pasaste, weón? ¡Carlos! El weón que tuvo en el NTR, ¿cuántas veces fue totalmente decepcionado por su pareja? Literalmente conocemos a alguien que tiene una historia, no igual, pero parecía. ¿Quién? No lo puedo decir, pues bueno.
Me va a decir, boludo. Pero ahora me quedé con la duda. Así que... no, no es, pero, no es pero, DNTR, es que, pero son que, cosas que te dicen que la realidad a veces supera la ficción. No, pero aparte de eso, es que ahí me deja pensando un detalle de que ya está bien, o sea, te va a pasar una o quizás la mala cueva de dos veces, pero más de tres veces debe ser algún error que este weón debe estar cometiendo quizá dentro de su relación o en quien se está fijando. Porque tiene que haber un patrón en común que lo lleva a que se lo cuqueen duro, pues weón. O sea, no digo que sea su culpa, pero en volá hay algún error que está cometiendo ahí, pues weón. Porque las locas culean bien. A ver, eso es cierto, pero decir que se lo cuquearon, igual la segunda relación, porque yo presté atención, fue por violencia claro. doméstica, no se lo cuquearon necesariamente, sino que se lo culearon a él. Una fue de violencia doméstica, otra se lo cuquearon, después se lo cuquearon de nuevo. Y bueno, ya estaba desconfiando de las mujeres ya. Pueden dejar de cuquear a este hombre, por favor, no hizo nada malo. Solo juega jueguitos. No, a ver, que quizás al final el chabón es un forre por mi puta, pero eso no se lo dudo. ¿Juega jueguitos? ¿Qué daño hace alguien que juega jueguitos? El Bardock no se merecía tanto quilombo. No, algunos que lo conocen dicen que era como medio weón en persona. Pero ser alguien malo, no sé. ¿Era alguien malo? ¿Es alguien malo? Pero... define malo. Esto, pobre señor, chaval. Esperemos que la vida del bardo. Iba a decir que el bardo chileno, como si bardo no fuera chileno. La definición de alguien malo, el ugly bastard de esta historia. El culé literalmente le jodió la vida a un weón otra vez, solo por el placer de la venganza. Eso será un weón malo. ¿Qué venganza? Eso es lo ¿Pero que qué venganza? ¿Qué le hizo? ¿Qué no hizo? Sé. Porque nadie sabe, tipo, de qué se conocen. Porque si me tirás la historia del Carlos, que al final el chabón le hacía bullying en el colegio, y este es el ajedrez en 4D más grande que vimos en nuestra vida, me cago en la risa. Yo le aplaudiría. Pero si no ese es el caso, no entiendo qué clase de cosa. Para mí no le gustaban subir. Tipo, para mí el chabón hizo una review de su juego, dijo que era una mierda, se enojó y dijo, me voy a curar a tu novia. O en volada, o cuidado, Fluffy, bueno, en volada este el Wario Man va a hacerte la misma. Tío, pero para que me hagan NTR necesitaría polola. Así que jaque mate. Quizás lo dijo de una manera también sentido figurado. Porque recuerda que los japoneses tienen sus jergas, sus tallas. Tal vez lo dijo hueveando. Quizás lo dijo como, oh sí, al fin tuve mi verganza. Es como, pero pensé que entre comillas lo de ser youtuber es ser figura pública, po. Entonces por ahí lo dijo hueveando. Pero lo que sí sabemos es que es más caro sacar el 5 estrellas de la guacha a la que le hace voz que cogerse a la 6. Sí, sale mucho más barato irse en ella 4 veces, ¿eh? Muchísimo. Que todos los que conocieron al barco, la buena que lo cagó para el vecino, el culero era muy weón, la buena se quería tirar a medio mundo y el weón no cachaba. Me encanta la hola tía, muchas gracias hola tía por decir ese dato muy importante del barco. Pero fíjense de este detalle, o sea, este tipo de weá, yo estoy seguro que pasan todos los putos días, en el sentido de que quien no conoce a un amigo que se lo cuquearon, o weón infieles, o gente de las mejores familias. No, terminé con mi bololo, con mi bolola, porque este weón me di cuenta que me cagó hace una semana, hace dos meses, la weá. Todos los putos días pasa. El problema que pasa aquí, que yo encuentro que es mucho más grave, es que le hacen cagar la vida a un weón que depende de su reputación, pues, un weón que es figura pública. Cuando te hacen esa weá, es como un por 10, es un crítico. Cuando hay una persona que depende de, literalmente su trabajo depende de la opinión pública, llámese un político, cualquier tipo de figura pública, llámese un youtuber, no sé, está súper cagado respecto de con quién se relaciona por este tipo de weas, porque te marcan y te cagan. O sea, este pobre men, a menos que maneje la comunicación súper bien y pueda sacarle provecho a esta wea, que se puede hacer, tampoco un gran wea que no sé, no, ¿cómo se llama? Que no se pueda salir adelante, pero es difícil. Y a menos que se lo pueda sacar de encima, este pobre culiado va a tener que abandonar su sustento y tener que lidiar con el hecho de ser conocido como el cuqueado quizás por el resto de su vida. Y que no le a digan en la esquina. El venado. Ver, eso no lo sé si es que sería tan grave como para que pierda el... Pero las consecuencias van a durar. Por ejemplo, ahí están diciendo la birrería. Hermano, los posts de Instagram de la birrería en los comentarios eran puros chistes de cornudo, puros chistes de cuqueado. ese tipo de comentarios de fui allá y se culieron a mi señora, 10 de 10, buen servicio. Eran pan de cada día para el pobre Bardock. Todos los días, los mismos chistes.
La diferencia es que al Bardock mucha gente ya le caía mal y que lo cuquearan solo les dio una herramienta para atacarlo. Depende de eso. ¿Cómo era la comunidad con el chabón este? Y cómo quedó el chabón después de eso, así que si tiene ganas de seguir. Pero que él tuvo una mala fama, ¿y por qué? ¿Por ser medio weón o por ser antipático? Ahora, con el caso de Mokum, yo de todas las fuentes que leí de esto, nadie dice que el compadre tiene una mala fama. Esa es la cosa, quizás sí va a quedar como el cuqueado, bajo la gente que no lo conoce. No, ahí va a haber gente que solo va a conocer. De hecho, a lo mejor va a ganar la piedad de algunos porque de verdad tiene una historia de mierda. O sea, como todas las relaciones que tuvo fueron como el hoyo. Pobre señor. Ya perdimos hoy todas putas. Y está estable para durar más de 3 años por el pico. Eran 3 años de cuqueo. 3 años de cuqueo, boludo. Encima, qué asco, chabón. No sé, y las consecuencias siguen hasta ahora, pues, los tweets de la mina. Porque, a ver, se filtraron fotos de la culiación en hilos de Fortnite. Entonces, en Twitter a la mina le ponían directamente la foto y decían: te veis bien ahí. Al compadre, en el último video lo wean del NTR. A la mina probablemente le van a echar. La van a echar de Idolmaster. Porque ya hay muchas peticiones para que la CQ la saquen. A eso voy con el tipo de weas que te arriesgas si eres figura pública. Tú no tenés que ser lo más intachable posible. Porque es imposible ser intachable. O hacerla muy bien. Hacer literalmente el crimen perfecto. Mis monas chinas de Idolmaster tienen que ser perfectas para que yo pueda gastar $10,000 en sacar la SSR de la rica en bolas. No puede ser de que la Sei use una maraca. ¿Sabes cuál es la parte? La personaje que tiene que serlo. ¡Exacto! Acá, como dijo el Carlos, acá el único que gana es el Ugly Bastard. ¿Sí? Porque en nadie algún momento se mencionó el nombre de ese señor. ¿Quién es? Se filtró su foto. Y huevean de que parece cavernícola y toda la wea. ¿Pero quién es? No, po. ¿Quién es? No. O sea, ese chabón está ganando millones culiándose a 7 minas distintas y es el único que en este quilombo no será afectado. Incluso si saliera, no le pegaría tan duro porque no es figura pública. ¿Ganó? Y no es figura pública, e imagínate un compadre cercano a él se entera. A lo mal la reacción sería: guau, te estáis culeando 7 minas, guau, hijo de tigre. ¿Cachai? No, no va a ser un machito funado. Esa es la weá, no va a ser un machito funado porque el weón ni siquiera está mezclado en ese mundo culiado donde están estos dos weones con su respectivo público, tanto el youtuber como la. Onda, yo me entero de esta weá y me dicen: weón, esta weá pasó con el Quiglas como el Ugly Bastard. Yo podría pensar por dentro: weón, fuiste como el pico toda la weá, pero también gran parte de mi cerebro serían 7 minas, weón. Buena. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo se hace? Cuéntame. Entonces, las repercusiones van a ir para la Seiju y para el cuqueado. Que no sé si el cuqueado se lo merece. Porque es mucho castigo para alguien que aparentemente, por la superficie, no ha hecho nada. Es que es el punto. No piense en justicia porque no va a ocurrir. Los hechos van a decir que simplemente les va a caer más mierda encima. Porque así somos nosotros, los humanitos. Pues, somos seres muy especiales. Y eso dice mucho de nuestra sociedad. Nunca va a haber un castigo. Nunca va a ser suficiente. El sistema no funciona. No quiero vivir en un mundo en donde sé que hay una posibilidad de que mi holo favorita me cuquee. Ya no. Tómalo, quiero. Mira, de hecho, podéis tomarlo con el mismo caso que tenemos acá en Chile del Bardock con el vecino. Imagínate, Bardock con el vecino. Alguien, si yo veo al vecino en la calle, no lo puedo reconocer. No. No sé quién es. Ese culiao, literalmente el mismo caso de este Ugly Bastard. Ese weón ganó, fue un enorme coche su madre, no le importó. Y si vos lo veís, no lo cacháis quién es. Y no, va a seguir del vecino se filtraron fotos, hicieron memes, pero no algo que te acordís de la cara. Yo creo que no y tampoco lo wean a él, nada, porque igual tiene su propio círculo completamente apartado de este tipo de wea. Lo mismo le pasa a este Ugly Bastard. Lo único que están sufriendo acá son los que de verdad dependen de su reputación, o sea, las figuras públicas. Lo cual es un llamado nuevamente a la gente que se dedica a hacer esta wea y depende de esta wea y vive de esta wea: es tengan mucho más cuidado que el resto de la gente normal, porque usted arriesga más, arriesga mucho más. Es increíble, pero el pibe, como no hizo nada, no sabe dónde lo vinieron las piñas. El chabón era figura pública para weá suya y en verdad solo se lo cagaron y ahora se lo cagaron posta de todos lados. ¿Pobre señor? ¿Qué pasa? Al menos quedó como la víctima y no como un forro, porque podría ser peor. Siempre bueno, lo ponieron. Bueno, pobre señor, te puede pasar a vos, como me puede pasar a mí, como me puede pasar a cualquiera. Ya está. ¿Entendés? Pero es que le puede pasar a cualquiera. Pero 3 relaciones malas, 2 en las cuales te cuquearon, una donde literalmente te pegaban. Y yo tendría pena por él. Yo no lo putearía. Pobre señor.
Esa no, aquí nos reímos porque, el Bardock de nuevo XD. Pero él personalmente, al compadre, al Mokum, es una lástima, una verdadera lástima. La verdad, mis Fs por ese señor. Si ustedes quieren contribuir a esta causa, no le metan los cuernos a nadie, por favor. Y bueno, si algún día tienen que hacerlo, métanse las figuras públicas, porque aparentemente, como ven, es flawless. Hay varios ejemplos. Y nos comenten después en WhatsApp, públicas. Wow, me fui dentro de ti 4 veces, quité. Si van a meterle los cuernos a alguien, por favor, no hablen de eso en ninguna red social ni chat. Nada de, no, pero qué rico fue meterle los cuernos a tu novio, inserte nombre de novio, y correrme dentro tuyo 4 veces, inserte nombre de la piba. No hagan eso, por favor, ¿sí? Bien, durante el coito voy a explicar todo lo que está pasando. Sí, y lo grabás si es necesario. Bueno, cada pensamiento de la mina ahí. ¿Dónde está, boludo? ¿En el board de 4chan? Quiero ver el culeo, ahora la quiero ver culeando a esta señora, está re buena. Digo, no. Lo hablan en JP, en Japan Culture hacen hilos de Seijus, y ahí gran parte de los hilos fue esa polémica de Netorare en la vida real. Que al parecer no es tan bonito, pero sí es muy chistoso. Es chistoso cuando no te pasa, pues, güey. No te pasa hasta que te pasa. ¿Cierto, Carlos Pinto? Ay, el único contexto en el que ADR no es chistoso es cuando tú eres el Oglibastar. Valdrá la pena ser un Oglibastar. Pudieron haber evitado, sobre todo el... Ay, me fui en 24 veces XD en WhatsApp. Y lo otro fue de que la novia del Oglibastar le habló a Runa. Y ella le dijo, literalmente, ¿quién eres? La bloqueó y ella se enojó y dijo, ah, sí, conche tu madre. Eso se puede haber evitado. Se puede haber evitado, ¿sí? Fácilmente. Porque más encima, fíjate, el actuar de la novia de la Oglibastar como tal, que intentó ser educada diciendo como, mira, arreglemos esta weá de buena manera para no cagarte la vida. Y la otra, ¡ah, aquí de hecho pa'l pico! Fue como, ¡bueno! Literalmente, ahora incluso digo, la novia de la Oglibastar literalmente es eso. La novia de la Oglibastar, no sabemos quién es ni una weá. También es víctima de esto y tenía la opción de cagarle en la vida. Y fue como, bueno, ya tiremos la bomba, chupa el pico, chupen todo el pico. Y es súper fácil cagarle en la vida cuando era filtrar las fotos y filtrar las conversaciones. Y la gente solita, sin ayuda de nadie, le puso la weá en Twitter, pidieron en grupo que la sacaran del puesto. Y lo van a hacer, porque ¿qué otra opción les queda a los de Banco? No les queda nada. Se va a ir, está cagá. Porque si no va a ser como que ellos están a favor del Nintendo. ¿Entendés? Está como mi calzoncillo, cagá y comía. No, y ellos no lo hacen, sus fans sí, pero ellos no. Por eso. Entonces lo mejor es, bueno, acá quedó. No vivo. Imagínate cómo son de los fans de Idol, po. Mis 20.000 CDs de Lántica los voy a romper. Aunque creo que la Mona China era un rol bastante menor, así que no. Era prácticamente nadie. Igual hablamos de un fan de Idol Master, o hablamos de una calaña parecía de los Light, y en volada puede que haya un pequeño porcentaje que le guste más el hecho de que se lo cuqueen y sea más fan todavía. No, sí, qué rico, ojalá me cuqueen, mi idol favorito. Puede ser, pues. Bien maracas, como me gustan. Bueno, seguro. Creo que nos queda un último tema en la palestra, creo. ¿Nos queda? ¿No nos queda? Sí, nos queda. No. Hay una imagen en fanart que me gustaría que la colocara ahí. Pero no hay imagen. Bueno, que pase de nuevo el Quick embarazado. Que venga el Quick culeando con el Imperia. Esa es la última que dejaron, weón. Esa de la que hizo el señor PF. Fluffy, no veas monos fumando, repito, no veas monos fumando. Bueno, va a ver, va directo. ¡Ay, qué es esta mierda! A ver, qué loco, peor que puede pasar. Directo monos fumando, directo de cabeza, ahí está, oh, qué hermoso. Voy a tener que ir de a poco, muy de a poco con todas las cosas que pusieron en monos fumando. Pero quiero poner esta imagen primero. No tiene. Medio flow. No es fanart, pero quería poner esto también. Tiene TRC. También se vio eso, bien. Para, ¿por qué está el. Me hice tirando? Jorge, ¿por qué estaba traje en Asuma? Ok, y después me culé. A ver, eso pasó en hechos reales. Pero. De hecho, lo voy a poner acá. Le trata la tele. Listo, mi canal favorito. A ver.
Para, ahí está el del Doom. El Carlos convirtiéndose en pañal y el Infinity usando el traje. Boludo, ¿por qué está tan bueno esto? Tienen todo eso, boludo. Yo quiero saber si la persona que hizo el edit del Mazer puleándome le pidió los renders a la dev o literalmente sacó captura y recortó. Sí, recortó porque... Fue lo ripió a la mala, weón. No había visto, el fondo está hecho en la mierda. Me encanta esta weá. Gracias. Me encanta que tienen tanto talento y lo usan en pura mierda, weón. ¿Eh? Como que fuesen, no sé, beisbolista y le tienen el mejor puto bateo de la historia y lo ocupan para romper las piernas de una anciana, conche tu madre. ¡Ay, mi OTP real! Finalmente. Bueno, pero acércalo. Me dicen, ¿qué Rafaelina se puede hacer eso? No, verga, ni siquiera la del Raymond, chabón. ¿Qué es? Es la de Raymond, pues es algo semejante al de Raymond. Bueno, no, tienen que actuarlo. ¿Sí, pudiste haber cortado el PNG de la wey? Cortó hasta el fondo, conche tu madre. Era el wey que metió un cuadrado en medio del círculo. Horny. No. Horny, ¿puedes usar el traje de Inazuma? Ok. En hentai. Sí, esto es exactamente lo que pasa después de los episodios. Y antes también. Pero a mí me gusta que me mire la Mogas mientras pasa. A veces durante, como hoy día. Yes. Hoy fue especial. Y ahora, por favor, Floppy, el bueno. Aquí viene el bueno. Dale como si fuera un pichu. Oh, déjame parar los sonidos para esta wea. Sí, ese. ¡No, ese no! ¡Este sí, ven! El baile del pony. Me encanta cómo fusiona al negro. Baile del corny. El negro tiene que estar ahí. El negro es el que mejor se ve, weón. Buenísimo. Listo, lo sé. El negro es el nuevo La Señora. ¿Se acuerdan de La Señora? Solo los fans de Huesos Amarillos se acordarán de La Señora. Hay que traerla de vuelta. Los verdaderos olds. Los verdaderos oldies. Ay, soy Remuto. ¿Quién soy yo? Ay, soy la trola esa, la cheta. A mí siempre me gustaba la cheta. A bueno, ver, ahí está de nuevo. Glorioso. Mirando otra luna llena. Mirando la luna. Con sus anteojos. Tiene anteojos en la cara y otros de repuesto en la cama también. Tiene dos. Bueno, Carlos, actuó la transformación. Lo que me llama la atención el acertado que es porque de verdad tengo dos pares de anteojos. No. Ya tiene más. Que el Luis sabía demasiado. Y también me convierto en pañal. Esto es impresionante, güey. Esto me está grabando. Como siempre, tenemos Dale, cámaras. Los gritos de dolor. Estoy buscando un sonido más adecuado, dejar algo de ambiente. La música es increíble, ¿eh? Música de Pirata de Caribe, boludo. Pa' culiar. El luna llena y su cuerpo lo sabe. Baila el señor de la noche. Está poniendo buena, pone tu música también si quería. No puedo encontrar un efecto sonido que estaba buscando, weón. Solo te pido que actúes, weón, no que pongáis sonidos culiados. Actúa alguna vez en tu vida, por favor. No, qué paja. ¡El señor de la noche! Dale, Carlos. ¡Mitad hombre, mitad pañal! ¿Ya sabéis qué? Ya me diste una idea. Es que lo que pasa es que en el cómic el weón no habla, weón, está pensando. Pero tenéis que actuarlo tú, weón, por favor, te lo pido. Claro, conche tu madre, no me veo, ya sé cómo lo voy a hacer. Culiao, si el weón de Blade Runner, el director le dijo, tenés que ser cara autista por durante 2 horas mientras te busco una VTuber y no podí, yo te puedo pedir transfórmate en pañal actualo, por favor, no es tan difícil. Nuevamente. Es la hora. Hay luna llena. Y ya puedo sentirlo. Oh no, aquí vamos de nuevo. Mis manos se me están durmiendo. No. Espero que esta vez nadie me esté grabando como para hacer un cómic. Tendré que esperar hasta que pase el efecto. Esta maldición, alguna vez la podré derrotar. Pero quizás, solo quizás algún día encontraré una razón de este poder. Porque puede ser una maldición, pero al mismo tiempo puede ser un talento. No, oh, que viene, duele mucho. Oh, no puedo acostumbrar nunca a esto. Oh.
Bueno. Final bueno, señores, final bueno. Por fin, el Infiriaculo va a estar siempre limpiecito. Y ese día el Infiria se cagó encima, pero no ensució la cama. Final bueno. Bueno, la parte buena es saber que ese pañal es de adulto, bueno, si no esta guata hubiese terminado muy mal. Hubiese sido mucho más gracioso. Porque en este mundo donde hay horrible historia de NTR, también hay cosas bonitas, para que vean. ¿Será esta la prueba de que aún existe la humanidad? ¿O será la prueba de que la fe en la humanidad la tenemos que dejar desde hace mucho tiempo? Lo que me da risa es que, a contar de idea como estuvo en el programa, oficialmente tengo el poder de convertirme en pañal en algunas noches, pero no sé si es un poder o una maldición. Eso depende de ti. O una bendición, puede ser el fetiche de alguien. Todo depende de cómo lo uso. Recuerda, Carlos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sabe a mierda con Pichi. También. También. Bueno, gente. Ya hablamos de NTR, ya hablamos de pañales, ya hablamos de nuevos modelos. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué más en esta hermosa noche? ¿Quieren terminar con el pequeño último tema? Lo pasamos así rapidín para que la gente se entere de lo que pasó. ¡No, me importa un pico! Bueno, no. No hay una chota, el Fluffy tiene que carretear y nosotros creo que ya les dimos bastante NTR. Así que me parece que es el momento que todos estaban esperando, ¿no, Mazer? Sí, sí, por favor, dile sí, que sí. Tienen el ending listo. Por supuesto, y lo vas a tener en los siguientes segundos, minutos, no sé. ¡3 meses! ¡Woo! Bueno, Mazer, mostrarle ahora todo lo hermoso que hicimos. Ay, de acuerdo, ahí. Cuando te huí y yo estuve masturbándome con caballos. Qué bien. Lo hice muy rico. Digo, nos vemos, gente. Digo, un video ahí nuevo. Te va. ¡Hasta el próximo sábado! Que quizás venga una victoria. Nos vemos, gente, en el siguiente sábado. Muchas gracias por estar acá. Chao. Chao, gato. Por favor, dime que el ending está listo, weón. Creo que acabo de encontrar mi nuevo sonido corporal favorito. Yo cuando tu chica, no. Tú cuando tu chica, cuando tu chica me ve, cuando tu chica me ve a mí, cuando, como estoy como sin camiseta, toda mojada. Eso. Viejo. ¿Tuve eyaculación precoz? Gracias. Ese fue el ending, me dijeron que el ending estaba listo. Pero chile, culiao, les pido una cosa, por favor. Fueron cosas, Fluffy, boludo. Leo, te gusta muy bueno, por fin, boludo. No, si 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 no, si